Ay, 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 ay. Bueno, estamos listos, estamos preparados. Voy a ver si consigo. Voy a darle a grabar a ver si se cae el directo, porque últimamente, pues es darle a grabar y el directo se cae. Creo que ya he solucionado. Ayer, de hecho, conseguí solucionarlo y creo que poniéndole otra configuración en el OBS, pues va bien. Que es un poco para que sea más o menos eficiente, pero al final nos da un poco igual el que sea más o menos eficiente, porque con este pedazo de ordenador que tengo. Vamos, debería de ser esto una locura, la verdad, porque tenemos un ordenador increíble y no puede ser que haciendo directo de Among Us se me caiga el directo. O sea, vamos, si pasa esto, alucinaría. ¿Qué tal? Angie no falla, ¿eh? Y Tae, le veo siempre por aquí, Lucila, es increíble, Fanny también. De verdad que me gusta ver los nombres de muchos de vosotros cada día, ¿eh? Como que ya hay esta cercanía, ¿sabes? Como que sé que ya estamos en familia. Perfecto, perfecto. Pues chicos, estamos bien, estamos listos. Voy a ver porque estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un momento. A ver. Este enlace. Vale, estamos casi todos, pero como siempre ya sabéis que se irá un poquito tarde. Así que, sin más. Vale. Me he creado un servidor y les he invitado a un servidor que no era a ellos dos. Vale, perfecto. Vale, vale y listo. Vale, pues chicos, estamos bien. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? He dormido increíble. ¿Ya habéis visto por Instagram? ¡Ostras! ¡Ostras, ostras! ¡Ostras! Que tengo nuevos bolígrafos. Aquí los tengo. Increíble, increíble. Mirad, mirad. Qué buena calidad. Voy a ver cómo pintan, ¿vale? Voy a coger el negro. Porque ayer los compré y se me quedaron en el coche y los he recuperado. He dormido súper bien, la verdad. Ya habéis visto por Instagram que tengo una aplicación para el sueño. Tengo ¿cómo se llama? El Apple Watch. Me lo compré para sincronizarlo, que al final no me ha terminado de convencer, la verdad. Entonces, eso lo tengo para entrenar, o sea, cuando voy al gimnasio y cuando duermo, para que me controle un poco el sueño y demás. Y quería comprobar si dormía mejor aquí, hacer algunos cambios en la habitación y ver si dormía mejor o peor. Y bueno, sin más, vaya. Entonces, voy a ver cómo pinta esto. Pinta bien, pero pinta muy fino, claro. Si comparamos la punta del rotulador 1 o 2, claro, es que esto, mirad. A ver. Vale, mirad, claro. Estos son los nuevos. Voy a ponerlo aquí, que haya fondo blanco. Aquí. ¿Veis? Está a la misma altura y este, el nuevo, es mucho más fino que el gordo. Entonces, bueno. Yo lo veo bien. De todas formas, he pedido una pizarra digital. Entonces, como que todo lo que escriba lo tendré conectado al ordenador. Y podré ponerlo, imaginaros que en una parte de la pantalla, yo que sé, pues aquí a la derecha, aquí al lado, pues salga lo que yo dibujo. Entonces tendréis puestos aquí, tenéis, bueno, ahí apuntadas cosas, en plan, de los que sospecho, de los que sí, de los que no, va a ser muy guay, la verdad, va a ser muy guay. Pero bueno, de momento me quedo esto yo para mí, aquí apuntada mi pizarra, salimos, creamos partida y bueno, como siempre, los últimos serán los primeros. De hecho, voy a crear partida y ya sé lo que va a pasar, o sea, esto está más claro. Yo, sin querer, pero bienvenido. ¡Ey! Bueno. Hola. Buenas. Hola Will, ¿qué tal? Buenas, ya tengo aquí el a ver si entramos todos y no nos caduca. Es con la beta, ¿no? Sí. Va. Descargaros la beta. Descargar beta. Beta. ¿Hay que descargarla todos los días? ¿O qué? No, pero bueno, para los que entren, que igual. Ah, va. ¿La beta en Steam? Sí, le das clic derecho, propiedades. Y hay una pestaña que pone betas, pinchas en la beta. Pero tienes que salir antes del juego, Álvaro, que estás aquí en el juego. Sí, me largo.
Me largo. Puedes quedar tú en tu sala. A ver, ¿dónde es? ¿En Steam? Clic derecho en Steam, propiedades. Y arriba sale betas y pinchas en la pestaña. Y te pondrá algo, ¿no? ¿En Europa? En Europa. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Vamos a jugar con lo de la beta, ¿no? Sí. Ah, es una pasada eso, ¿eh? De no saber lo de quién vota. Sí, es más guay, lo único que... Claro, si empieza a trolear como ayer, pues sale gente volando. No, pero la cosa es que tú dices esquipeo y a lo mejor votas al... Porque eres el impostor, votas a otro, no sé, hay... Las votaciones son como muy locas. Tío, Willy, clic derecho ¿dónde? Una vez que estás en Steam, tío. Willy, mira propiedades. Vale, Álvaro. Twitter un segundo. ¿Esa es la partida, Willy? ¿Qué dices? ¿Que viene Twitter, Marcaid? ¿Vale? No, se ha dicho Willy. Ah, vale, se lo he enviado. ¿Cómo es lo de la beta? A ver, voy. Te metes en Steam. En la biblioteca buscas Among Us, botón derecho propiedades. Vale, en la biblioteca. Pestaña betas y seleccionas public beta. ¿Y ya está? Sí. Claro, ya está. ¿Qué más quieres? ¿Bailar o qué? Y ya está. Actualiza. Le apetece bailar, de hecho. Sí, no le puedes enviarle este enlace. Me apetece bailar sobre vuestros cadáveres. Sí, se lo he enviado, pero no he entrado. No, papá, no se lo mando. Oye, ha entrado Oliver de repente a la partida. Y se ha ido. O sea, estoy solo con Oliver y se ha ido de repente y ha entrado Barbe. Pues no sé, yo no he liqueado. O sea, Willy que o yo ha sido Álvaro, porque son los únicos que han entrado. Oliver soy yo, Willy. ¿A Oliver eres tú? No, es broma, no la yo. No empecemos, por favor, hoy no empecemos troleando hoy. Oliver soy yo, dice. No, yo no he liqueado, yo estoy con mi careto. Ayer fue increíble. Os echamos a los dos. Lo de la llave, tío. Oh my god. No sabía eso, te lo juro. Ayer aprendí una valiosa lección. Y reventa de las comunes. Es que empieza la partida y de repente van van los dos impostores a la llave que no es. La misión de la llave que tienen todos o ninguno. Que son comunes, hostia, ¿no? Sí. Yo sé unas cuantas más de estas que no uso, si no sería uso. Yo también las sé, sí. Ya, pero no suele salir, pero cuando sale... Los impostores pueden saberlo porque tienen también el tabulador como misiones que tendrían si fueran... No, pero en plan, misiones, por ejemplo, las de cables, que hay gente que se va a unos cables que nunca se empieza por ellos. Claro. O si van a la subida, la subida sin haber hecho descarga, cosas así. Yo recomiendo de impostor mirar las misiones que si quieres fakear, fakea una misión que tendría si fuese tripulante. También te diría que yo fakeo misiones de tripulante para ver qué hace la gente. En plan, me paro sin sentido en la pared para ver qué hace. Luego te sorprendes cuando te funamos, ¿no? Sí. Tú me funas sin sentido porque eres una rata. Siempre tu frase es sin sentido. Es que, escúchame, hay veces que... Bueno, la vez que dijiste echamos a Witax, esa sí que fue sin sentido. Fue bonito. ¿Y alguien, pero alguien mira alguna vez el tabulador cuando soy impostor para mirar las misiones? Yo mucho. Yo lo voy a hacer ahora. En mi vida he seguido el mapa ese, ¿eh? Tú eres más de darle a... Es que, por ejemplo, si no hay cables, tío, y vas a hacer cables, y yo digo, ¿qué haces tú haciendo cables, sabes? Pero siempre hay cables, ¿no? No fiqueo. Yo me voy andando. Yo no me paro a hacer ninguna misión, tío. Yo, que si os ponéis a pensar un poco, yo creo que me funáis, macho. Vale, hoy no están ni Fargan ni Vegeta. O sea, hoy Willy no vas a hacer la de... Vegeta, no sé qué. Que hiciste ayer, una troleada me comí, tío. ¿Cuándo? Cuando empezaste, acabo de ver a Vegeta matar. Tiramos a Vegeta, no sé qué. Era yo, tío. Joder, qué mal me sentí. Me sentí como un imbécil, tío. Da mucha rabia, pero es que lo hizo también. O sea, nunca lo había hecho eso con Vegeta. Entonces, de repente me lo creí hasta yo, ¿sabes? Pensé que lo hizo tan bien que dije, un momento. Un momento que aquí me estoy perdiendo algo. De hecho, cuando botaste a Vegeta porque estaba al otro lado de la puerta, ¿te acuerdas? Que dijiste, sí. ¿Pero qué has hecho? Tal. Ese había sido yo y pensaba que estabais troleando otra vez. Y digo, qué cabrones, me la están haciendo otra vez. No. Pero no. ¿Hay contraseña ya? Sí, ¿no? Sí, está aquí abajo, está pero puesta, igual. Está arriba. Pero igual, ¿dónde no, pongo, perdón. ¿Estás en la beta, Mario? Ah, sí. Vale, pues únete. Europa, ¿no? Server Europa, sí. Falta. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9. ¿Falta Papo por entrar? Sí, no, Papo no, no me contesta. O sea, no sé. Ibai dice que viene. Sí, Ibai tarda un poquito. Es que empezar con. Jugar de 9 y. Hay que empezar, ¿eh? Exacto, hay que empezar siempre 20 minutos tarde. Hay que quedar a menos cuarto, tío. Clásico. Si quedamos a menos cuarto, en punto casi empezaremos. Casi, casi, casi. Oye, ¿haces tú electricista en esta ronda, Malcaide? Sí, sí, sí. Yo, si has puesto polos. Hay que pero ¿no quieres hacer tú electricista como el otro día? O sea, Willy. No, pero. No, porque a la tercera vez que reparo al instante me cortan el cuello. Fue espectacular. A mí no me entra, tío, no sé por qué. Oye, Chucky, déjame la amarillo. Inténtalo unas cuantas veces. Si no, crea una partida tuya en privado, en local, y sales y entras aquí. Ah, sí. La vieja confiable. Pero bueno, que no, te no hay prisa. De hecho, nos cerrarán el server por inactividad. Así que no te preocupes. Sí, deberíamos echar una, si eso. Aunque incluso podríamos hacer una de esas. ¿Quieres que ponga? Que el impostor dice quién es y que no tenga visión, ¿sabes? Y que nos tenga que matar a ciegas. Pero eso hay que configurarlo todo. Pero se hace desde aquí, ¿no? ¿O no? Podemos echar una de que los tripulantes mienten y los impostores dicen la verdad. Y ya está. Hostia, bueno. No, nunca he hecho eso, ¿eh? Es divertido, ¿eh? Porque claro, tú dices, yo estaba a punto de matar a Reven y cosas así. Pero a vosotros, ¿os costará esperar a vosotros, tío? Porque a mí no me entra. Sí, sí, cuesta, cuesta. Cuesta un poquito, pero si la persigues. A ver dónde estabais. Pues yo estaba yendo a navegación a matar a Reven. Está bien. Te mueve el loco. Mario. Dime. Te estaba viendo justo que casi pierdes contra un tipo de Skoda no sé cuánto, tío. Sí, tío, Food Champions. Es que no estaba atento, tío. Lamentable, ¿eh? Pero es que Mario es malo al FIFA ese, ¿eh? Sí, bastante. Escucha, lo que yo quiero es entrar. No, pero tampoco te preocupes, este no hay nada mejor a este lado. No. Ponte una partida privada, ¿lo has hecho eso? Sí. Métete en una privada que hayan creado gente de random y salte. Random. ¿Y eso funciona? Sí. Sí, o verte a Norteamérica y vuelve a Europa. Eso también funciona. A ver, me voy a Norteamérica. ¿Qué hago? ¿En línea qué hago? En línea, sí, una partida privada. O sea, una partida hecha por cualquiera. Te metes ahí, te sales. Pero... Muchas gracias a Adonis. Gracias, tío, por ser un nuevo miembro. No había visto lo de las notificaciones aquí. Gracias también a Diego, que dice: Willy, ¿qué ha pasado con Warzone? ¿Ya no vas a jugar más? Estoy esperando que saquen el nuevo y a ver cómo es, porque como nunca llegaron a cambiar el mapa ni nada, me rayé un poco del Warzone, la verdad. Pero bueno, muchas gracias por la donación, Diego, muchas gracias, crack. Gracias también a Pierre Vicente, a Santi21, a Uriel Román, a Axel Puentes, a Zeirot y a Chema, a Tiago11 y a Nazarino Nizol. Muchas gracias, chicos, de verdad, se agradece un montón. Gracias también a Lash y a Diego, y creo que ya estaríamos todos. Este domingo es el programa... que vamos a grabarlo en persona otra vez, el de la tele. Mañana voy a grabar otra cosa muy guay. Y creo que os podré enseñar algo la semana que viene de lo que grabé en Madrid, o igual en dos semanas, con Rubius y demás. Y buenas grabaciones. De hecho, es que el lunes venimos a grabar el documental justo después del programa de la tele, que es el domingo por la noche, en Barcelona. Venimos aquí a casa a grabar el documental, a ver si conseguimos grabar una noche de chicos, a ver si Vegeta se anima. Con Fargan y conmigo. Le tienen que grabar a Cristina alguna parte para el documental. Y el lunes también vienen y me cambian el setup. Cámara nueva. Focos nuevos. ¿Qué más? ¿Qué más es? Creo que eso es todo, ¿no? Ostras, voy a preguntar una cosa de los focos porque no me han llegado. A ver, setup. No me han llegado los focos nuevos, pero bueno, esto me preocupa menos lo de los focos, la verdad. ¿Y qué más? Eso, va a haber cámara nueva, tendré lo del stream deck este del gato, pero sobre todo lo bueno es la cámara nueva, otra pantalla para poder leer el chat en todo momento, de todo, o sea, va a ser muy guay. A ver. ¿Le doy? Sí. Ayer estuve 3 horas 40 sin que me toque impostor, así que esta me toca la primera. Bueno, estamos empezando y 17. 3 horas 40. 3 horas. ¡Wow! A la primera, let's go. Perfecto. ¡Vamos! ¡Vamos! Muchas gracias a Paolo. Muchas gracias, Paolo. Gracias también a GNS Juanci. Barbe se ha metido en la que no era. Vale, yo como no soy electricista en esta partida, chicos, pues no he ido ahí. Cables, perfecto.
Bueno, pues antes han dicho que todos cuando son impostores suelen mirar, pero mirar bien. Oy, 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 oy. ¿Qué es este sabotaje? Mala idea, amigo. Nadie por abajo, nadie por abajo, nadie por abajo. Papo. Papo entrando por aquí. Vale. Álvaro entrando aquí. Papo. Vale, Malcaído por aquí abajo. Vamos a ir con Malcaído, nuestro amigo. Bueno, voy a arreglar la electricidad, que la van a saltear unos 3 segundos. 1, 2, 3, 4 quizás. 5, muchas gracias a GNSV. Perdón, a GNS, a Razco14 y a Bren. Muchas gracias, crack. No he hecho ni una misión, chicos. Estoy solamente esperando a esto. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Qué alegría! Arreglando las luces, como debe ser. Vale, ahora bajamos a hacer la misioncita. Reven por aquí. Bueno, bueno, descargando datos al lado del hoyo, a oscuras prácticamente, en breve. ¿Cuál será tu oficio el día de hoy? Hoy voy a ser guardaespaldas, chicos. Mi objetivo el día de hoy es seguir a alguien y defenderle hasta la muerte. Voy a fakear todas las misiones. Chicos, van a apagar la luz. No, como mate a la Mario, fliparía, fliparía bastante. Muchas gracias a Ana Paramio, muchísimas gracias. ¿Os pone nervioso cuando miro cámaras? Es que creo que si pasas y miras las cuatro cámaras... ¡No, Malcaído, eres una rara! Coño, por fin, joder. ¿Cuánto sí, sí, sí. Madre mía. Alvarito, con mucha calma, ¿no? Escucha, puede matar ya, a alguien, Papo ya ha muerto desde ayer, ¿Habéis vale, puesto un impostor solo o qué? Vale, es Álvaro. Es Álvaro, chaval. Bueno, creo. Yo Álvaro, también lo pensé, porque lo vi casi como saliendo a un agujero, Voy a dar mis cosas, ¿vale? Primero, se ha puesto a hacer la de los chorritos en el laboratorio, que tienes que esperar 35 segundos y ya ha estado... prácticamente 10 segundos haciéndolo. ¿Sabes? No, pero está valiendo los vídeos. No, pero escúchame, Chucky. Yo. Vale, A ver, vale, Álvaro. Álvaro, deja de reírte y te voy a decir la segunda que es más clara. Te has bajado para abajo. Cuando no, Papo había bajado primero, era toda la dónde, vuelta. ¿A dónde? Coño, abajo a la derecha, el laboratorio ese. Estaba Papo ahí. A he mirado a los especímenes. Yo no he pisado esa zona, Jackie. Sí, me he quedado haciendo los cables de la parte del gas. Y ha venido Malcaide, de hecho, a hacerse el test. Yo te he visto salir desde la izquierda donde está el agujero. Me pareció bastante. Sí, no, pero ahí estaba Jackie. Yo cuando he entrado en la médica, lo único que estaba era Jackie, que estaba como dando muchas vueltas. Y me he puesto yo también a mirar si había algún cuerpo por ahí. He hecho mis misiones, he hecho telescopio, he puesto las probetas y he hecho los cables que estaba abajo, en el área de descontaminación. Pero no he llegado a bajar abajo. ¿No has bajado? No. No, yo creo no que sí, no de hecho, ahora estoy saliendo. Me he encontrado con Wizard. Pues a ver. Claro, no, porque has bajado, has matado a Papo y has subido, cabrón. Álvaro, yo no te he visto, que ahora no había luz, Vale, vale, no, 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 ahora mismo no, pero antes vale. yo a ti sí te he visto. Es Álvaro, ha bajado. He abierto la puerta y no estaba en cables. Ha bajado, literalmente ha bajado. He abierto la puerta para comprar. Álvaro, has matado a Papo, que es padre de familia. Que el siguiente soy yo. Willy Rex ha arreglado la luz nada más romperla, O sea, estaba esperando, esa Willy la hace mucho. Está buena. Vale, pues está muchísimo, Álvaro, Álvaro. Álvaro Pizarra. Es Barbe. ¡Uno! ¿Qué no? Voy a matar a Reven. Qué liada. Casi la lía en infinito, Tío, es que como echemos a alguien y... O sea, ya no por nada, sino por la cantidad de kills, perdón, de eso que nos quedan, de misiones. ¿Hola? Ah. Pensé que estaba hablando ahí. Y decía, me había confundido, había dicho kills. Tío, no me lo creo. Vale, voy a hacer el Simón Dice ya otro año. Porque ahora no es buen momento para hacer un Simón Dice, la verdad. Vale, si no viene nadie, paso. Vale, voy a mirar la zona de...
vitales, ¿vale? Parece que todo el mundo está vivo. Voy a echar un vistazo a las cámaras, que ahora va bien. Tío, voy a mirar en cámaras. Creo que cámaras me puede dar la clave. Van a apagar la luz en unos 2 segundos. Así que 1, 2. ¿Eh? ¡Ah! ¡No me lo creo! Ya aquí no me has dejado de ir a por el cadáver, cabrón. ¿Dónde estaba? Sí, estaba en el almacén, ¿verdad? En la pequeña. No me lo estoy creyendo, tío. Le he visto entrar ahí. Por eso no quería. Y encima, papá Willy, vamos a tirar a Álvaro ya, que esto es un cachondeo. Porque no se ha quedado haciendo cables. O sea, han hecho doble kill. Habéis permitido que Willy muriese. Lo he dicho, el siguiente es Willy. Willy. Además, estaban los dos. Estaban los dos. A ver, un momento, Chucky. Que hay dos asesinos. Somos 6, me vais a echar a mí y yo no soy, tío. Vale. Y me estás echando simplemente por la intuición de la primera. De la primera. Pero es que, Álvaro, no. Has matado a Willy. Estabas, me has dicho que estabas haciendo los cables, que no has bajado para abajo y es mentira. Me he acordado que he abierto la puerta para ver si estabas ahí. O sea, sí, fantasma por Halloween, qué bien. Que estaba al principio bastante. Pero si he estado. Chucky, cuando tú te has ido a la médica, te has tenido que cruzar con Malkaide que estaba entrando. Y Malkaide me ha visto Insta en la zona del escáner. Claro, porque has bajado. Pero entonces, ¿por qué has bajado? ¿Por qué has bajado para abajo? Que no he bajado, tío. O sea, pues yo que sé, a lo mejor. Te estás enfocando en eso. Vamos a ver más o menos más de info, porque si no. Barbe, ¿dónde estabas tú? Yo estaba en Vitales, he visto a Jackie. ¿Malkaide, tercer impostor? En cuanto Jackie ha hecho. O sea, yo en cuanto he dado a Vitales, solo había muerto Wizak. Sí, solo yo había visto a Wizak entrar en la zona de la gasolina, entonces sabía que había muerto ahí. Iba a reportar el cadáver y justo ha muerto Willy también en el último momento. Cuando le ha dado el botón. Mario, ¿dónde estás tú? Yo sospecho, sospecho de Malkaide. Malkaide me ha visto. Malkaide es uno 100%. A Willy no se le mata, ¿vale? A Willy no se le mata. Álvaro, botadle. Pues me han matado, por favor. Es que Reven, nos van a funar. Se ha escaneado conmigo. A Malkaide y yo somos buenos. Uno es Álvaro y el otro creo que es Mario. Por supuesto. No tiene sentido, chicos, si. Bueno. Mario, ¿dónde es que estabas, Mario? Es que vamos a perder la partida. Estoy intentando, pero en ningún momento me dejáis así. Es que estáis pisando. Habla, Mario. No, me habéis pisado como 3 veces y yo ya esquipeo. Habla, Mario. Habla. Ya da igual. Es que Álvaro creo que no es, tío. ¿Cómo no va a ser? Le habéis liado muchísimo aquí, tío. Álvaro, ¿por qué no se quedan cables? En tu directo, que me está diciendo en el chat, Álvaro. Voy. O por lo menos ha visto el cadáver, eso te lo digo. Vale, hay que hacer misiones porque como ahora sí que han pillado a una rata asquerosa. Qué asco de verdad, los asesinos estos. Asesinos asquerosos. ¿Vale? Vale, vamos a ver si Simón dice bien. Uno. Bueno, creo que, no sé si alguno lo sabe, pero bueno, creo que está bastante claro. Chucky ha adivinado quién era el asesino en la primera ronda. Por lo menos, en cuanto que yo sea el asesino, Chucky va a ser el primero en caer. Eso tenéis que saberlo, ¿vale? Simplemente os lo aviso, ¿vale? Es decir, si me toca, recordadme que el primero tiene que ser Chucky y después tengo que matar a Wizak. No, es que hay mucho IQ, el día de hoy. Tendría que matar a Wizak y a... Primero Chucky, después Wizak y después ya a Malkaide. Y a Reven. Bah, no sé, es que ahí... Tengo que matar a mucha gente, tío. Lo único que me podría salir bien es que uno de mis compañeros fuese o Wizak, o Chucky, o Reven. Bueno, voy a hacer la misión. Voy a buscar al asesino. Ha matado a Chucky, tío. Ha matado a Chucky. Está muerto aquí. A ver. Vale, ¡Tres! Bueno. Es Barbe, vaya pillado. Vaya limpieza habéis hecho. Vaya limpieza habéis hecho en medio segundo, tío. Vale, he reportado yo el cadáver, ¿vale? He ido a arreglar la luz. Es que es el más sospechoso, tío. Vale, escuchen. A ver qué dice, yo me quiero reír a ver de lo que dice. Venga, vale. Ha hecho descarado. No, vale, vamos a reírnos todos. Vale, he ido a arreglar la luz yo solo. DJ Mario ha venido a arreglar la luz. Me ha empezado a perseguir, estaba en cooldown porque había matado a Chucky, lo he mirado en vitales. ¿Dónde estará el cadáver de Chucky? Qué pro. Y digo, vale, pues me he metido por abajo. Y justo me he cruzado DJ Mario, me he cagado encima. He ido hacia arriba corriendo. Otra vez, ¿Y no te mata otra vez? Porque tenías cooldown, porque estaba el cadáver del amarillo. ¡Lo tenías tú! Nah. O sea, es increíble. DJ Mario, no hay nada que hacer. Si es que yo he votado a Álvaro el primero, o sea.
La kill que de la ronda anterior que dijiste que estaba en gasolina muerto Barber, ¿quién era? Wizak, que estaba con DJ Mario toda la ronda. No. Nosotros salimos de ahí porque estábamos juntos. Salimos de la gasolina porque estábamos juntos. Yo no he visto el cadáver. Y luego me fui a hacer misiones porque estuve con él de la mano para que confiara en mí. Me puse a hacer misiones de la izquierda y luego ya Wizak estaba muerto, pero no, es imposible que estuviera ahí donde está diciendo Barber, imposible. Cuando estaba el cadáver de Wizak muerto, yo lo he visto en vitales con Chucky. Yo he ido a buscar el cadáver. Pero es que nadie reportó el cuerpo de Wizak. Claro, pero yo le he visto entrar en gasolina. Chicos, hoy va a ser muy difícil ganar, ¿eh? Hay muchísimo IQ aquí. Barber juega mucho a esto, ¿eh? Sí, yo es que es que no entiendo cómo. Barber juega mucho a esto. ¿Por qué matas al pobre Wizak que confiaba en ti, que estabas con él dos rondas seguidas, ¿eh? Está feo. No, en serio, Malkaide, o sea, bueno. Como se aliera Malkaide aquí, fliparía, ¿eh? Que se ha montado. No, bueno, yo. Bien, lo veo así. Malkaide, hemos perdido la primera, Malkaide. Yo lo veo así, pero. ¿Cómo te fías de él? ¡Hoy se come! ¡Se come! ¡Let's go! ¿Ha ganado? ¡Qué reto! ¡Nah, es broma! ¡Es una carta asquerosa! ¡Mierda! Es que, tío. Es que, ¿por qué apareces por ahí si ahí no va nadie, tío? Abajo a la derecha. Por eso, Ido, por eso. Rata, Mario, rata. Joder, la estoy pasando bien. Sí. Pero te has ido a una esquina y dicho que están muertos. ¿Quién te no mató? Gasolina. Le he matado más arriba, por ahí. Sí, pues no, escúchame, Mario. Pasó Willy al lado y por eso lo tuve que matar ahí delante, debajo de cámaras y todo. Álvaro. Y me he puesto a matar en la última, pero. Claro, es que yo sabía que Álvaro no lo había matado, pero me había mentido. 100%. No, así que sí que vi el cuerpo. Vale. Estoy calibrando, chicos, y viendo a quién tengo que matar y esas cositas, ¿vale? De momento sé que Chucky va a caer el prim. Vamos. Chucky es la nueva niña. Y le va a morir y vamos a empezar la partida. Y luego no sé quién puede ser el siguiente, la verdad. El siguiente mataría, bueno, Wizak 100%. No porque tenga un IQ muy grande, que también lo tiene, sino que suele ser porque siempre me pilla. Y además la gente le suele creer bastante y suele ser muy pesado. Y cuando ve algo, como que le hacen mucho caso, ¿sabes? Entonces tengo que acabar con él, sí o sí. Me he cagado, Wizak, tío, y ahora lo matáis. Yo me alegro de que haya muerto, la verdad. Gracias. La verdad que está bien. Se sabe bien. Cadáver de Álvarus en oficina, si no me equivoco, se llama. Chucky va a ser famosa. Bueno, votamos a Papo, ha sido Kill Report. Ups. Siguiente. Sí, yo también lo veo, ¿Cómo? ¿Sabes qué? La verdad me harías un gran favor. O sea, odio este juego de mierda. Estoy jugando sin monetizar. Llevo 4 horas ayer, 3:40 más. Ahora una partida muriendo a primera, a morir de nuevo primero. No, es más, yo me voy a votar. ¿Sabes qué? No, que aquí te votan los impostores, Papo. Que claro, que no sé, es anónimo, Claro. Esquipea. No, vota. Ya que he votado, Ya que he votado, ya, Esquipeado. Yo como soy. Yo he esquipeado. Escucha, que ahora lo de esquipear ya no cuela, Esquipea para que no salga volando, Papo. No pueden ser ni Willy ni Jack esta. ¿Por qué no? ¿Y si soy yo? Que no puede ser. Bueno. Pues pero bueno. Porque estaba conmigo, Willy, tío. Estabas ahí descargando el vídeo. Ah, vale, que no lo he visto. Me está relajando, ¿no? Bastante. Mal caído y no comes. Como entra aquí alguien, me voy, Vale. Muchas gracias, Chema, por tus palabras, tío. Muchísimas gracias. Es que Ibai sí que. Perdón, Ibai sí que está, solo que. Ahora entra. Ahí, habíamos quedado a esta hora y dice que estaba montando no sé qué del ordenador o no sé qué. Así que decía que ahora entraba. ¿Van a apagar la luz? ¿Me merece la pena a la derecha? Pues no. Volvemos sobre nuestros pasos, hacemos la de arriba. Y bueno, Reven por aquí a estas alturas de la película. ¿Vale? ¡Oh, con la luz apagada! ¡Qué bonito! No sé qué hacer con la luz apagada. Voy a abrir aquí. Igual me encuentro muerto. Pues no. Pero igual muero yo. ¡Sobrevivo! ¡Qué alegría! ¡He sobrevivido la barrita! ¡Uf, qué susto! ¡Hostias! Bueno. Lo han matado hace un segundo, literal. ¿A quién? A Wizak. O sea, hemos ido a arreglar la luz los dos juntos. He acabado la gasolina en la parte de arriba a la izquierda. Y como no sabía dónde estaba nadie, digo, voy a ver las cámaras. Y estaba ahí, muerto. A ver, mi información es que creo que tanto Willy como Chucky son buenos. ¡Vamos!
¿Puedo decir una cosa ya que reportó el cadáver? Voy a decir una cosa. ¡Vamos, victoria! Y me sabe mal, pero lo voy a decir. Si normalmente los impostores votan gratis a alguien, ¿no? Es decir, yo digo, yo voto a Reven y los impostores se pueden sumar siempre porque no se ven los votos. En Papo, no solo no se ha sumado nadie, sino que ha habido solo un voto que ha sido el de Papo. Entonces, mi teoría es que es impostor. Hostia, eso está bien pensado, ¿eh? Yo he dicho, ya, pero tiene que haber otro también. Él se ha votado a sí mismo. Yo voto al segundo. Y he dicho, he esquipeado. Y la gente ha dicho, por eso el otro impostor. Ostras, Barbie, qué IQ, ¿eh? Esa es muy buena, ¿eh? Tiene mucho sentido, ¿eh? Eso es muy buena. Voy a hablar un segundito, ya que me están incriminando a mí, por lo que entiendo. Bueno, Barbe y Reven me conocen de varias partidas, Chucky también, saben que lo de autovotarme lo hago bastante seguido, no sé si quieren convencer a la otra parte del grupo para convencerlo de ser impostor. De todos modos, entiendo que tenemos que sacar a alguien obligatoriamente porque hay dos impostores y si no hacen una doble kill y perdemos. Uh-huh. Si quieren intiar y votarme, háganlo, me suda la polla, como dirían ustedes. Escucha, pero es que no tiene sentido. No, la verdad que no tiene mucho sentido, o sea, me autoboté nada más. Pero lo único que quiero decir es que Chucky y Reven estaban abajo y cuando yo bajé, Reven subió por algún motivo y Barbe justo hizo el report. No sé si habían matado o si me estaban por partir. ¿Dónde estaba el cadáver? ¿A quién vais a votar? Hay que votar a alguien o perdemos. Sí. Y por el argumento de Barbe, yo. No, Reven no es 100%. Okay. Willy no debería de ser. Okay. Mario, ¿te ha vuelto a tocar? Yo no soy, están troleando. No. O sea, no yo sé. No estaba ni ahí. Es que no sospecho de nadie más. Sé que Chucky y Willy son buenos. Puede ser Reven también. Reven, o sea, pero ¿por qué soy bueno? Dímelo, para no hacerlo cuando sea, para hacerlo cuando sea malo. Nada, pero porque encima nadie te votó. Entonces, si nadie te votó, es que eras el impostor y el otro impostor no te quería votar. Para que no te murieses. Yo te votaba a ti, Reven, por si acaso. Otra vez, madre mía, chicos. Madre mía, cómo está el IQ en esta partida. Me está explotando la cabeza, ¿habéis visto? O sea, en la primera ronda Papo dijo que él se votaba a sí mismo. Pero como estamos jugando con los votos invisibles, bueno, incógnito, resulta que dicen que no podía haber sido otro que no fuese Papo, porque siempre los impostores se ponen a votar al tuntún. ¿Sabéis lo que os digo? Entonces, siempre que alguien dice voy a votar a no sé quién, pues los impostores le votan para ver si cuela. Como me corte el cuello Reven, me da algo, ¿eh? Vale, ¿sabéis? La de los timones la voy a dejar para el final. Mario no, ¿eh? Mario no. Vale, estamos todos vivos. Entonces, como solo le votó una persona y el resto todos skipearon, pues ha dicho, tiene que ser Papo. Y de hecho sí, porque si no hubiésemos perdido ya. Entonces el otro es Mario. Vale, mi objetivo es no quedarme a solas como DJ Mario. O sea, DJ Mario le encanta el fútbol, le encanta matar también por lo visto. Y es un maldito psicópata. De hecho está aquí. A ver, Mario. Voy a seguir a Mario. ¿Pero qué es este escáner? ¿Qué es este escáner? No. ¿Vale? Tita. DJ Mario. Hola, amigos. No ha muerto nadie, ¿eh? ¿Pero por qué tocas este botón? Está con es Willy, Reven y DJ Mario, uno de los tres. A ver, yo he ido con Willy porque me fiaba de él. Yo creo que estaba muerto. O sea, Papo era uno 100%, porque si no, ya habríamos perdido. Habrían hecho un kill y ya está. Claro. Entonces queda uno. Yo, porque Barbe 100% se la ha sacado y se ha cargado a Papo, sé que Barbe es bueno. Willy es bueno. Y creo que Jackie no ha hecho de detective, así que voy a apostar por Jackie. Espera. Voy a votar con el corazón. Reven, simplemente Reven. Por matar a alguien, ¿sabes? Reven, por escucha. Eso es más fácil. Yo, Chucky, me ha hecho una cosa muy rara cuando hemos bajado. ¡Oy, Mario! Y luego se ha ido, ¿eh? Yo he votado a Jackie. Yo he votado a Jackie también. Yo creo que Jackie no es, tío. O sea, Jackie ha dicho antes: no son ni Willy ni Reven. Os estabas culpando. Es que no. Además, si solo queda un asesino, yo skipeo. O sea, yo te digo una cosa. Votad lo que os diga el corazón, no skipéis. Yo te digo una cosa, Mario. A lo mejor esto es una trampa para ver si me votas y el único voto es tuyo, ¿eh?
Puede ser. Reven, eres tú. Pero ¿quién me ha gustado Willy si yo he estado todo el rato de la mano con Willy y con Barbie, creo? Yo no he sido, yo no he sido. ¿Pero qué, Mario? ¿Pero qué? He dado tantas veces al de silenciarme que no sé ni dónde estoy. Vale, pues vamos a hacer nuestra misión. Sabemos 100% que es Mario. Oh, que tengo esta, pensé que era la de los timones. Vale, vamos a llenar el agüita de... Vale, vamos a arreglar la luz. Tío, pero ¿por qué los impostores no cierran la puerta? O sea, no entiendo nada. No han cerrado ni una puerta, tío. Ay, 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 ay. Según lo digo... Vale. Vale, ¿nos están viendo el de por cámaras? Lleno esto de agua, que también me ven por cámaras. Vale, las misiones tampoco se ven. Es decir, no suben las misiones, ¿vale? ¡No, no, 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 no! Vale, soy el único muerto, no pasa nada. Mario mata, ¿no? Mario, no copies ni pagando. Es imposible, tío. No, me tenéis ya cogido. Acabo de matar a Willy. Ya, pero... No sé. Yo te lo he intentado poner. Te lo he cargando a Jackie con el corazón para que pudieses... No, pero Willy lo ha hecho muy bien porque Willy ha dado a entender que me iba a votar a mí y no me ha votado a mí, ¿sabes? Yeah. Entonces, cuando ha tenido dos votos Mario, era Mario 100%, ¿sabes? Porque... Y se ha sumado mucho, muy rápido a lo de sí, a mí me ha hecho una cosa rara abajo, en plan, ¿qué dices? Estaba jodida la cosa, tío. Estaba solo. Bueno, bueno, bueno. No pasa nada, no pasa nada. Papo, lo siento. A la tercera, igual, Mario, haces algo decente. Reportaste justo un segundo antes de que matara uno más. Creo que si mataba uno más, estaba GG. Pues probablemente, tío. Probablemente. Lo tenía Chucky ahí y no sé qué estaba haciendo, una tarea medio regalado. Ah, perdón, arrancó. Perdón. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, 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 bueno. Qué arreglada de todo. O sea, ha sido increíble. Un poquito de luz, de cámaras. Vale, lo que hago es verlo muy rápido, porque si lo vas muy rápido, al final acabas viendo las cuatro imágenes superpuestas, ¿sabes? Y si lo das muy rápido, ves las cuatro imágenes. Hay como dos FPS, ¿sabes? De cada zona, pero bueno. Yo creo que pasa 8 imágenes por segundo, ¿no? ¡Barbe, te he pillado! ¡Es Barbe! ¡Pero bueno, como paso cámaras! ¡Es Barbe, es Barbe, es Barbe, es Barbe, es Barbe, es Barbe! Me sabe muy mal, tío. Me sabe muy mal, me sabe muy mal. ¿Malfaide? ¿Dónde? Hay un muerto en... Debajo de la mesa, la verdad. Me sabe mal por Malkaide, pero tranquilo, Malkaide, he visto en cámaras quién te ha matado. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y no solamente eso, sino que encima después ha saltado al agujero y ha pasado por un corral de gallinas y tiene un huevo en la cabeza. ¡Qué bonito! ¡Barbe, qué feo, tío! ¡Has tomado mal, Barbe, tío! ¡Pero Barbe, tío! ¡Siempre matas en cámaras! Ya, tío, soy una mierda, tío. Te digo una cosa, Papo, voy a decirte una cosa. Te has quedado solo arriba cuando estabas muteando lo que fuese. Te iba a matar y he dicho, no lo voy a matar, tío, pobrecico. O sea, te iba a matar gratis, literal. Y por eso me han pillado, tío. Y ha matado al Kai de su lugar. Moraleja, no seáis buenos. No seáis buenos. Sed unos cabrones. En la vida, tío. Si sed unos cabrones y os irá bien en la vida. Me voto a mí mismo. A tomar por culo. Escúchame, Barbe, como sea Papo el otro y hayas hecho este puto teatro. Para quitar la partida. Sería increíble. Verdad, Papo, huye, Papo. Yo ya paso de jugar. Papo, huye. Que el otro impostor diga quién es, que no va a ganar. Tío. Yo echaría a Mario la siguiente, por si acaso. Increíble, increíble. Qué pillada. Estoy muy contento, la verdad, chicos. No me voy a engañar. Estoy muy contento.
¡Qué pillada! ¿Habéis visto cómo os he dicho lo de las cámaras? Que he estado ahí pasando las cámaras a una velocidad de vértigo. Pues mira, es que así ves las cuatro cámaras. O sea, ya está, ya he hecho mi aporte del día, ya tenemos clip. Pero... No, tío. Pero bueno. Un meteorito, tío. Un meteorito. Tío, los meteoritos. Nada, no les quiero robar tiempo. Soy yo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué soy yo? ¿Sí? No voy a ganar contra seis personas. No puede ser. Soy yo. Vótenme y jugamos otra vez. No puede ser. No puede ser. Sí, sí, soy yo. Si ¿sí eres. Yo sí lo pide. Pero si, la, pero si la tenías hecha, ¿sabes? Es pues fake, nada, no pero puedo, yo nada, te no he votado igual, la verdad. Está ganable. Es fake, pero te voy a votar para que. ¿Qué quieres hacer? Barbe, Barbe, favor con favor se devuelve, amigo. Te quiero mucho. Te quiero, papo. No entiendo nada, ¿me explicáis? Vale, nada, que no es. Y... que no es, que. No entiendo. Pero bueno. ¿Cómo? Madre mía. Claro, no. Esto ya estamos superando ya el raticidio, tío. Me explota la cabeza, me explota la cabeza. Me explota la cabeza, chicos. ¿Pero qué acaba de pasar aquí? O sea, se ha inmolado para... Además, el asesino me tiene que matar a mí, porque yo soy el que... Me tiene que matar a mí. Porque saben 100% que yo soy bueno. Chucky, Álvaro, Wizak. Voy a cámaras. Wizak no, ¿eh? Vale, clicamos rápido. Mario. Álvaro. Tenía que haberme ido para abajo para ver si había alguien y no reportar, pero he reportado por si acaso me iban a pillar. Cadáver de Reven, justo cuando entras para arriba a la derecha el laboratorio para ir para abajo en la puerta. Por lo que os ha pillado la alcantarilla de la izquierda o ha entrado para. Yo creo que ha pillado la alcantarilla, porque o lleva tiempo ahí, no sé. Yo solo he visto a Álvaro, pero estábamos abajo a la izquierda del todo. ¿Y Kill Report Jackie puede ser o no? No solo había alguien allá a la derecha. No, pero es que... yo he visto a Álvaro entrar. Estaba en las cámaras, cómo no. Y he visto a Álvaro entrar al edificio por donde Vitales y salir por donde los meteoritos. ¿Sabes? Por esa puerta de ahí y salir donde Jim Mario. He hecho meteoritos, que me faltaban unos cuantos, que lo cortó antes Papo. Y luego he subido a arreglar la luz contigo, de hecho, Willy. Íbamos pisándonos. Sí, es que en la luz estaban Mario, estaba Willy y estaba. Yo. ¿Mario estaba en la luz? Sí, Mario. Bueno, no, Mario no estaba en la luz, pero Mario cuando no pusimos estaba. Las cámaras, no. Willy y yo. Estaba abajo en. Estaba bajo en oxígeno. Mario estaba bajo en oxígeno, eso es, que lo acabo de ver yo ahora. Correcto. Mira, yo esquivearía. Botellas estas de mierda. Sí. Porque como sea Mario otra vez y le pillemos otra vez, sería muy lamentable, no, Mario. De verdad, te digo, de verdad que no. De verdad que no. O sea, además estaba abajo a la izquierda con. Vale, ¿puedes decir en alto, como seas otra vez y te pillemos, sería muy lamentable? Si soy yo otra vez, me salgo de la partida si queréis. No, vale. No, de verdad, no juego más. Me parece óptimo. ¿Lodo? ¿Cómo se quiere ir a jugar a FIFA, que se le da mejor? No mucho mejor, pero... Pero algo mejor. ¡Oh, hostia, ¡casi chaval, vuela! He estado a punto de votar a Chucky. ¿Pero por los noles. ¿Por qué me han votado a mí? Yo he skipeado, no. Yo he skipeado. O sea... Yo le he votado ya. Yo no me escondo. Yo creo que es él, yo le he votado. Oye, la puerta, eh. Y el otro es el asesino, el otro es el asesino. Sí. Pues el otro es Mario Willy. Willy ha echado a Barbie. Hostia, lo siento, Mario. ¿Es Mario, de verdad? Oye, yo creo que es Jackie, que está cerrando las puertas como un loco. Vale, Mario sigue abajo a la de izquierda. Yo voy a encender la luz. ¡Qué pesado, de verdad, Barbe! Barbe, ya te quito de las puertas, por favor. Perdón, perdón.
Increíble. Increíble, Barbie, que me está siguiendo. Venga, va, saboteame la luz para que pueda toquetear. ¿Cómo sabía? Qué rata eres, hijo. Como me cierro la puerta. Qué asco me das, hijo, de verdad. Cerrándome. Uf, al límite. Joder, chaval. Vale, he visto en vitales que han muerto Jack y Álvaro. Y le daba el botón. A ver, por lógica, Willy ha visto a Barbie en cámaras, con lo cual Mario, yo creo que te ha vuelto a tocar a ti. Es imposible, Wizard. No, imposible no es. No sé quién votar ahora mismo. A ver, Mario, no me digas esto. Es decir, si sabes que tú no eres. Bueno, es verdad. Y yo he echado a Barbie. Entonces, Wizard, ¿para qué le da el botón? Pues porque murieron dos. Si pues para que no encontremos el cadáver y te echemos a ti gratis. Uy, Willy, escúchame, no me tiltes. O sea, me estáis rayando muchísimo, tío. Es que... No sé qué hacer, la verdad. Voy a dejar que habléis y me comen. Porque la de el voto está en plan, voy al medio y pulso para que sepan que no soy yo, es un poco raro, ¿eh? Mario, escúchame, yo lo siento mucho. Tres veces seguidas de impostor contra nueve, eres un paquete. Te voy a votar por paquete. Ahí lo dejo. Yo creo que Wizak entonces, ¿eh? Si me dice a mí... Porque Willy ha pillado al interesado a Barbie. Pues por eso mismo te digo a ti. Si soy yo, no le doy al botón, quedando solo una kill para ganar la partida. Que yo no soy Willy. Pero Mario, ¿por qué no votas a Wizak? Claro, votame. Es que Willy, ese doble sombrero. Willy, si has echado a Barbie, que era tu compañero, pues GG, desde aquí... Claro, pero no creo que haya echado a Barbie tan al principio. Y luego Papo se ha inmolado. Es que es raro que haya echado a Barbie, yo también te lo reconozco. Pero si es así, Willy, hola YouTube, eres el mejor... Willy, porque no creo que se esté sacando un gameplay tan increíble. Eres el mejor jugador. ¿A quién has votado, Mario? ¿A quién has votado? Es que no creo que seas tú si has pillado a Barbie, tío. De primeras. Hombre, yo tampoco lo creo, Willy. Si no creo que me hayas hecho el lío, la verdad. Mario, ¿te ha tocado tres veces seguidas? Le ha tocado tres veces, es lamentable. Yo te he dicho que si me ha tocado tres veces seguidas, me salgo de aquí. Will, es solo si pierde. ¡No, ¿qué haces? ¡Se come! ¡No quiero escucharte más, Mario! ¡Salte, rata! ¡Se come! No me lo estoy creyendo, de verdad. ¿Le ha tocado tres veces seguidas? ¡Pero tío! ¡Pero tío, si es que le vi haciendo la misma misión! ¡Sí, Willy, desgraciado! Impresionante. Le quiero... Quiero pedir disculpas a esta tripulación, pero Barbie no me mató y me dio lástima. Perdió por no matarme, entonces... Pero a ver. Pero Willy, ¿qué le voy a dar al botón si quedamos Mario, tres? Tío, perdona, tío. Pues yo qué sé, para que le echemos gratis porque estamos sospechando de él. Pero si no... ¿Para qué no le voy a dar al botón? Me he quedado loco, la verdad. Es que más, la rata de Mario ha vuelto a hacer la misma misión que se había quedado antes a medias. Pero si es malísimo, que estaba claro que era él. No hago más que matar. Madre mía, Mario. Tío, no me lo estoy creyendo. Papo, es verdad que Papo me ha dado ahí una muerte fácil, él solo. Muy bien jugado, Mario, la verdad. Me ha explotado la cabeza. Que no, esperanzas. Wizak, lo siento, Wizak. Rata, que eres una rata. Cuando me votó. Ojo, Billy Reven, ahí está. Cuando a ver si así me toca, tío. No entiendo nada. Pero qué veces que no me toca nunca. Tres seguidas. Ya yo ya votaría a Mario por descartar. Yo pensé que Willy me estaba troleando, te lo digo en serio. Ah, ya se acabó. ¡Vamos! Se acabó. Hostia, funciona. Voy a ver las que me... ¿Cuáles son las misiones que me...? Vale, voy a seguir las misiones que me pone aquí para falsear, ¿vale? Vale, vamos a jugar esto con calma, ¿vale? No quiero liarla. Malkaya, no lo puedo matar, evidentemente, porque sería una liada. Y a ver si tengo alguna misión más aquí. Ah, vale, tengo esta. Vale, creo que Malkaya me ha pillado. Porque he descargado los datos dos veces. ¿Qué es esto? No, qué liada, Chucky. No he visto quién ha sido. No, Reven muerto, no. Se aplaude. Ha sido doble kill.
Ha sido doble kill. Hostia, pero es que ha sido muy cerca mía, tío. Ha sido Álvaro y Willy, Álvaro y Willy. No, 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 escucha, ¿Cómo? Leven estaba abajo, pero yo estaba subiendo. Pero si estaba los cuatro abajo y yo se ha quitado la luz. Pero que estoy subiendo por el centro, estoy subiendo por el centro yo, ¿eh? Yo ahora mismo estoy con Wizak arreglando la luz y os habéis quedado los dos con Por cierto, aprovecho para informar que para la siguiente ronda que la luz está arreglada. Sí, vale. sí. Ah, vale, gracias. Por eso he dicho Wizak. Alguien de los que ha subido se lo ha cargado porque estaba en el pasillo de la izquierda. Son Álvaro y ¿Quién ha reportado? Yo. Mario. Pero que no. Mario, o sea, es que me sabe muy mal esto, ¿eh? Cuatro veces seguidas, o sea… Escuchad. ¿Qué que estáis hablando, tío? No fumes. ¿Sabéis vosotros dos? No la liéis. Está bastante bien. Escúchame, que yo no soy, que yo he subido a arreglar la luz. Reven estaba haciendo oxígeno con Willy hace medio segundo. Papo también estaba por esa zona, se ha quitado la luz, han muerto dos de los cinco que estábamos, o sea… Vale, pues funamos a Willy por el IQ de la partida. No, venga, va. Sí. Pero ¿cómo que sí? Pero si había más gente, yo vi un huevo de gente ahí. No había tanta gente, Willy. Dicho que sí, o sea que Álvaro puede que no sea su compañero. Es que, voy a decir una cosa. Wizak no es 100% porque estamos haciendo la gasolina y yo juntos. Malkaide ha subido a la luz, pues solo faltáis los demás. Hay poca gente ya, ¿eh? Willy, si Malkaide te ha visto con Papo y Papo está muerto, yo lo siento, Willy. No, yo lo he visto con Reven. Es con Reven, pero da igual, si pero si yo hice las. Yo hice las el oxígeno y me subí para arriba. Además, una doble le pega a Willy Rex, ¿eh? Venga, pega la doble, la Moab, tal. Yo creo que no te fuiste. Lo siento, pero. Increíble, tío. Qué liada me ha pegado. Me da igual. Le está dando igual. Era él. Tío, me ha pegado una. Se ha muteado y todo. Sí, escúchame, se está pegando nuestros ascendientes. Pero es que me la ha liado mi compañero. O sea, es decir, estaba bajando Papo. Y estaba yo subiendo, es decir, si no le mataba, se me liaba. O sea, tenía que. A mí me iban a pillar 100%, porque a Chucky no le han visto ahí. De repente, hace una kill. O sea, ha sido absurdo, tío. Me ha vendido. O sea, está de repente aquí, llega Chucky, deja una muerte aquí. Y yo estoy bajando por aquí. Y de repente me encuentro el cuerpo. ¿Y qué hago? Si subo y me encuentro a Papo viniendo para acá. O sea, vas a ver que soy yo, porque el único que ha visto era yo. Y si voy a otro lado, es decir, no tiene ningún sentido. Hay una misión, me da un poco de Mario, pero ven conmigo, que tengo miedo, por favor. O sea, me han... Barba estaba... No la he hecho apuesta porque no me ha visto, pero... me ha pegado una vendida. Tenía que haber reportado, igual. Vueltas ahí, digo, ¿dónde va esto? Porque no venía. Qué liada, macho. No me lo puedo ver. Porque se fue porque no se ve si la luz no le veía y no se ha ido. Se fue hacia abajo, Mario, no es. El cadáver está llegando a electricidad por entre encima de comunicación. Qué liada. La puerta de electricidad está cerrada. Yo estoy abajo. Siempre en caso de duda me botan a mí, macho. Para lo pesado que es. ¿Qué dices, Mario? Ha habido una kill. Si te han pillado 20 veces no es mi culpa. Ha habido una. No, le voy a ayudar a Chucky ahora, hombre, por supuesto, a ver si gana. Yo creo que no sospechan de él y se la puede hacer, porque sospechan sobre todo de Álvaro. Pero claro, es que justo de repente van y ha sido una kill que el primero que teníamos que haber matado era Wizak, la verdad. Era Wizak y Álvaro. Yo quería hacer la primera partida tranquilo y estar mucha rato ahí junto, pero de repente Malkai me ha visto que he falseado, he hecho la misión de descarga de arriba de datos y he hecho la siguiente misión de descarga justo a la izquierda. Entonces Malkai ya sabía que era yo. Entonces estaba esperando que Malkai se quedase solo para matarle, pero me daba miedo, bueno, me daba pena, porque si mataba a Malkai de justo ahí, cuando lo han matado varias veces al principio, me fallaba, ¿sabes? Se me liaba porque la han matado muchas veces y me sabía mal. O sea, si vienes por ahí, tienes que haberte salido el report. No, yo estaba saliendo del laboratorio. Si me dices que estaba ahí, es imposible. Yo no he visto nada. ¿Dónde estabas tú la ronda anterior de aquí? En meteoritos. Pues sí que puede ser él, ¿eh? Pues puede ser él porque de meteoritos puede haber entrado. A ver, que escúchame, mi teoría es sólida. Nosotros... Vale, pero yo no le voto, no le voto aún, eso sí. Vale, podemos skipear si queréis, pero... Lo dejamos algo tranquilísimamente. No, yo no tranquilísimo. Soy, tío. Lo dejamos ya, vale, tú puedes decir que no. Yo... Willy. Marca, lo he echado a Willy. Que da igual, que tío, si Willy estaba ya quemado. Lo dije nada más, en cuanto dijo Wizak, vamos a votar a Willy, dije que sí. Porque es que correcto. Me quiero salvar, que es que yo no soy. ¿Quién es skipeo en la noche? Pues tú, Jack y Willy, bueno, creo. Antes no se sabe. Pues, Willy o tú, o Willy. Pero es que Mario. no se puede saber, ese es el tema. Yo no skipeo, ¿eh? Y vale. me ha creo que se la puedo hacer, tío. ¿Quién me ha votado? Yo te he votado. yo te he votado. Yo echaría a Wizak, ¿eh? Buah, pues. Es que no tiene. No me gusta esto, ¿eh? Tiene que ponerse a matar a Wizak.
Voy a cerrar todas las puertas para molestar todo lo que pueda y... y a seguirle un poco. A ver, no puedo hacer mucho más, la verdad. Vale, voy a seguirle. Qué liada, tíos. Y no es la primera vez que me pasa esto, ¿eh? Es que ha matado mis pies. No puedo hacer nada. No sé si lo va a matar o no. ¿Qué? Lo voy a dejar que sabotee él. Deja que sabotee él porque él sabrá, vaya, dónde quiere sabotear. Vale, no arregles. Es que están yendo todo el rato los tres juntos. Qué guarros, por favor. Pero yendo todo el rato juntos. ¿Va a tocar el botón de verdad? Bueno. Vale. A ver, es un botón un poco... Yo creo que está claro. Ah, Malkai de muerto. Vale, sí, Malkai arregla comunicaciones y Jackie le ha cortado el pescuezo. El botón, ¿qué? Eso es, el botón es por Jackie. Ya lo sé. ¿Dónde ha muerto? ¿Dónde lo has matado, Jackie? No, no va a ver la juja. ¿Dónde ha muerto? ¿Dónde está el cadáver? Ah, no, se ha habitado. Te digo mi teoría. Yo creo que lo has matado en comunicaciones, después de arreglar la sabotear comunicaciones. Lo ha arreglado Malkai y lo has matado. ¿Qué dices? Lo he arreglado yo, loco, que estás loco. Lo he arreglado pues, yo. Marca y después de que lo arreglases y lo has matado, me da igual. Cuidado, que estás loco. No. Yo sabes lo que creo. No. O sea, no he podido mirar vitales antes de que rompieran comunicaciones, pero yo creo que Malkaide estaba muerto de antes, cuando estábamos... Mario, tú y yo hemos estado encerrados en comunicaciones un buen rato. Escucha, ¿y han pasado los 25 segundos? Yo creo que sí. Yo me he metido abajo de la derecha. Yo te digo que yo no he sido. Luego, ¿qué ha pasado? O sea, yo me he ido a arreglar comunicaciones. Lo he arreglado yo, de hecho, estaba esperando a que viniese alguien para que me viesen arreglándolo, lo he arreglado 100%. Qué guarda esto de tocar el botón sin haber visto nada. Con Álvaro, y además que van los tres juntos, ¿sabes? Seguramente haya visto en las vitales que haya muerto alguien y había alguien en la ventana. Miento, Wizard, sí que ha dado tiempo porque al comienzo de esta ronda la luz estaba quitada. Yo fui y ya. Antes de que se vaya el tiempo, un segundo rápido, lo digo muy rápido y ya acabamos. Jackie, nos hemos quedado encerrados. Primero estábamos Mario y yo en meteoritos y luego nos hemos quedado encerrados con Álvaro en comunicación. Y luego has aparecido tú y Malkaide está muerto. Luego al final os habéis movido. Entre eso y lo de la ronda anterior, es Jackie claramente. Yo no soy. El que me está acusando, que es Wiza, puede ser él 100%. Sí, puedo ser yo, pero yo he hecho Willy. Ya está, he estado con Wiza todo el rato y Wiza no sé. Déjame. Gracias, Mario, te quiero. Vale. Pues nada. Buena, tripulante. Qué absurdo, si no tío. Si no llego a ser yo. Es una enteada. Pero bueno. ¿Estamos ya para jugar? Sí. Estamos listos. Estamos. Qué liada. Mató Chucky. Que mató Chucky en mis pies y venía Papu y me iba a pillar a mí. Ah, que le mató a ti. Mató Chucky y de repente apaga las luces, entra por la puerta, mata a uno y se pira. Que no ha sido tú el loco, vale. Y digo, no me lo estoy creyendo. Y Malkai ya había visto hacer la misión mal de los descargas y digo, ya está, se me lía. Entra y va, ¿tienes el código ahí? No, sospeché de ti ahí. ¿Es en Europa? De hecho, me estaba escapando con la beta, pero sí. Yo he arreglado la luz y he arreglado las comms, tío. Y aún dicen que soy yo. O sea, pero Jackie, no era por esa. Uno era por la ronda anterior. Que estaban, o sea, Mario estaba conmigo y no podía ser. Y Willy, Álvaro y yo ya hemos echado a Malkai. Yo ya te hubiese echado en esa ronda. Pero es que esta ronda estábamos los tres juntos y ha muerto Malkai. Pero es que en esta ronda no hay que tirar a nadie. O sea, pero da igual, pero vamos a ver. Si han tocado el botón, ¿qué esperabas? Es que ha sido una guardada máxima. Yo te digo una cosa. Quería decir algo. La recarga de asesinato está muy baja. O sea, está muy fácil para los impostores matar. Cuando me tocó impostor, como que puedes matar a uno y hacer una doble muy, muy rápido. O sea, entre piensa que no ha ganado ninguna, ¿eh? Y ahora sí, ahora ha ganado una, tío. Ahora estaba solo. No, pero cuánto. No sé. Yo creo que está bien, ahora somos uno más, ¿eh? Yo creo claro, que está bien. Es que ahora somos un tripulante más. Porque me parece demasiado fácil. Como ustedes crean. Uy, machado. He metido el código como 16 veces, no es broma, ¿eh? ¿Estás con la beta? Hace el truco.
Lo he hecho y no va. O sea, he hecho NA, después Europa y sigue sin. Sí, es Europa. No, pero que es que lo he metido en Europa 20. Pero pues, crea una partida en local y sale. Crea una partida tú solito. Hazte una putada lo de Willy, tío, porque la partida estaba guay, tío. Me cago en mi putísima madre. Yo no he putado a Willy, yo he skipeado. Lo sabemos. Si te lo he dicho. Una Jackie, por favor. ¿Qué dices? La crea Willy. Acabo de pegar la liqueada. Me cago en mi puta madre. Vale, pues que la cree Willy. Otra vez y eso. Buenísima. Vale, cambio de mapa. Sí, pon el mapa, pon el. Mapa normal, sí, un poquito. O normal, venga. Pon el mapa al revés que puso el otro día el Malkaide, que casi no, ese no, que mareo. Me da una embolia cerebral. No, que me da algo. ¿El mapa al revés? Por favor. Sí, pero te vuelves loco, Te vuelves loco. O sea, como si fuera un espejo. Bueno, pero ¿cómo se hace eso? ¿Con un mod o algo así? ¿Te cambias la fecha a 1 de abril? Como si fuera April Fool's. PC. ¡Ah! ¡Eso es verdad! Me lo dijo un suscriptor, tío. No me jodas. Sí, pero no, escúchame. Te da un mareo que flipas, No se rayaron mucho, porque hasta los nombres se leen del revés. Sí. O sea, en lugar de cafetería, pues te sale todo al revés, como si lo miraras en un mapa. Ya creo. Y te explota la mente. Bueno, pero al final. Vale, por favor, no liquéis, Que Reven ya lo está dejando. Nah, ha sido por un fallo de la cara. Tengo que confesarte mientras no liqueé en el server. ¿Has liqueado? Ayer liqueé, tío. ¿Ayer liqueaste? Sí. Lo que no sé por qué la gente no entró. Creo que porque cuesta entrar, ¿sabes? Y por no respeto. Nos nadie. Pero liqueé. Por respetar. Llevo ahora mismo menos de 24 horas sin liquear. Bueno. Pues cuando lleves 24 horas te damos la fichita. ¿Por qué cojones no entra a la partida, bro? No lo entiendo. Que ahora no entra a nadie, creo, Estamos cinco. Pero a mí me ha costado crear la partida también, un rato. A mí me ha costado entrar también. Va a regular. Estás en la beta, ¿no, Ibai? Sí, no, yo sí jugué ayer a la beta. Este mayor fastos gente. Si pones el Norte América, ¿cómo se la beta? Increíble, cómo ha matado Jackie en mis pies, tío. Ya, yo no me esperaba que me matasen ahí, estaba delante de demasiado. Estaba delante de todos y justo viene Papo y digo, no me lo creo, pues ya está, me pillan toda la cara. 5 o 6 y digo, aquí estoy seguro, porque a ver, habrá algún impostor, pero hay demasiada peña. Y me matan, tío. ¿En serio? ¿Es una broma o...? Apple. No, que no va. Yo disconnecto from the server. Voy a hacer el truquito este. Ay, chicos, de verdad, ¿cómo se nos ha liado la primera de impostor? Qué liada, tío. Es que ha sido una kill. Claro, ¿dónde me meto? O sea, si hay una kill y yo la he visto y soy el último que quedaba, era una liada, eso increíble. Muchas gracias a Luciano, a Edgar Salas, a Abdiel, a Alastor Demonio y a Chuli Monteiro. Muchas gracias, cracks. Falta uno. Ay, te sale, quita los puntos, Ibai, pone NA, pones el código, le das a entrar, te dirá que no encuentra la partida, sales otra vez, vuelves a poner Europa y ya está. Ah, en NA hay que poner el código, yo solo cambiaba de ser. Claro, por eso. Vale, hay que ponerlo, vale, lo pongo en NA, me cambio Europa, lo pongo. Magic English. Magic English. Magic English. Mira, iba a aparecer en esta silla de aquí. Ahí me han tocado la primera, ¿En qué silla? En esta. No va el Magic English. No va el Magic English. A mí se me arregló con lo de pública. Ahí, no te preocupes. Solo llegas una hora y cinco minutos tarde, tío. Está bien. Sí, está. La verdad es que dentro de la media. Sí, bueno, porque tenía un señor colombiano poniéndome una cosa de Halloween. Si quieres, streameo con el de fondo mientras grita con su jefe. No te jode. Pues hubiese sido bastante más increíble que lo que hemos jugado. Sí, porque lo de Mario ha sido lamentable. Bueno, ahí me habéis pillado en cámaras matando, yo creo que claro, una vez más. No, ahí me mataste ahí en medio sin ningún sentido. Lo que hay, pero te salvé, ¿Cómo lo había visto yo todo? Sí, yo sabía, de hecho dije. Sí. Viene Willy y veo cómo sale. Ya me pasó una vez a mí con Willy que se fió de que me hice un escáner. Oye. Y gané gracias. ¿Te salen partidas privadas, Ibai? Oye, no, es que me metió en una partida, me he salido y me sigue sin ir. No entiendo nada. Vale, pues cuando me quede solo con Mario, votaré a Mario. No. ¿Cómo me vendí? ¡Vamos, Don Ibai! ¡El doctor! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Sacrata! Por favor, Chucky, si toca, no, que no mates en mis pies. Si muero en primera ronda, échale al oro. No funciona lo de. Matar a Wizak. ¿Qué pasa? Wizak, estás muerto. Chicos, les puedo decir algo, no se las quiero bajar. Pusieron un solo impostor. Sí. ¿Sí? Sí. No. ¿Sí? No, creo que no. Hay un impostor entre nosotros. Si es solo uno, damos botón y le echamos mejor. Mira, fácil. A la izquierda. Lo ponía a la izquierda, que eran dos impostores. ¿Y aquí te ha tocado y estás enfadado? No, pero que yo no he tocado nada. Y reiniciamos, pero ya te digo que hay dos.
Porque lo he visto nada más entrar. Vale, Jackie es uno. Vale, Jackie es uno y el otro. No, en serio, en vale. serio. Que lo he visto nada más entrar. Que no, que no, que hay dos impostores, que está bugueado. Echaza Jackie, no, vale. No, 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 esquipead, esquipead. ¿Qué hacéis? ¿Cómo que DJ Reven? ¿Qué haces, tío? ¿Qué es eso? Pero bueno, pero ¿por qué votáis? Me dan ganas de salirme, tío. Me dan ganas de salirme y os dejar jugar vosotros solos, tío. ¿Es en serio, tío? Pero hay dos o no hay dos. A ver, si hay un impostor, vamos a salirnos de la partida, ¿no? ¿Hay dos? ¿Seguro? Pues claro que hay dos, coño. ¿Y por qué te has inventado eso, papo? ¿Ya estás mintiendo? Amigo, te juro que me pareció hay un impostor. Es más, te puedo mostrar porque estoy grabando. Pero es un bug. Es un bug de la beta. Entre nosotros. Te lo prometo. Increíble, increíble que han echado a uno. De verdad, estas partidas son una caja de sorpresas. Bueno, 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 bueno. De verdad, me voy a quitar el sombrero de copa y me voy a poner la. El batín de electricidad. Porque, bueno, 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 ¿cómo acabo de? ¡¿Qué?! ¡Álvaro, otra vez! De verdad, tienes una obsesión conmigo, tío. Qué asco das, hijo. Te ha dado rabia que arreglaste la electricidad tan rápido. Nada, mi cuerpo ahí no lo va a encontrar nadie, tío. Porque como nadie viene a la electricidad más que yo y el asesino. ¡No está de! Creo que me lo han completado. Vale, Willy. Pues sí, que hay impostor. A ver, pero puede ser, que Jackie sí que fuese. Uno era Chucky, tío. Sí, sí, sí. Qué sí, sí. liada. Menuda rabia. Me siento muy mal. Hombre, me siento muy mal. Nadie quiere no salirse siendo tripulante, hostia, tío. Te juro vamos, que creí que vamos había a votar a Papo. Venga, sí, Papo. Sí, vótame a Papo. Che, Ibai igual dijo de votar a Chucky, ¿eh? Uy, sí, os digo no estar. O sea, yo dije había un impostor y va y dijo, saquemos a Chucky, pero igual, no pasa nada, sáquenme, estoy de acuerdo con que me saquen. Pero si Chucky era un impostor. Si Chucky era un impostor. Yo tengo un ratón y a quién estoy votando. Vótenme a mí, vótenme a mí. De verdad. Ojalá sea que seáis los dos, tío. Qué bien se lo está pasando papá Willy hoy. Cero gameplay. Willy está muerto de electricidad, es lo único que puedo decir, eh. Muerto. Qué bien, Willy. Pobre Wayne, por encima le mata. Willy, tiene otro hijo. Ya lo de youtuber te está amargando, tío. De verdad. De verdad. De verdad, de verdad, tío. Increíble, 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 increíble lo que me acaba de pasar ahora mismo. Ha sido. Me matan a mí, de repente llegan, echan a uno por la cara, echan a otro por la cara todavía más dura. O sea, estoy ahora mismo que me explota la cabeza. Muchas gracias a Catherine, que dice: Uli, eres la cosa más bella, bien hecha. maravilla de la vista, de la vida, perdón. Te deseo lo mejor, papacito. Saludos desde República Dominicana. Pues muchas gracias, Catherine, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por tus palabras, de verdad, es que así uno se lo cree y todo. ¿Dónde está la rata azul esta? A ver. ¿Me cae llegando el último? No sé, no, es que no, no le veo. Ahí está mi perro, tío. ¿Pero dónde está la rata? ¿Está azul? Bueno, ya que estoy aquí, voy a recoger la misión. Vale, llega Álvaro. ¿Cómo le gusta a Álvaro? Ha dicho, ¡ay, ay, 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 ay! Álvaro va mirando la zonita. Pim pam, a ver si pilla alguien en cámaras. ¡Uy, Zactor! ¡Se lo va a cargar! ¡Se lo va a cargar! ¡Oh! ¡Le pillaron! ¡Le han pillado! ¡Le han pillado! ¡Toma, rata! Lamentable, lamentable, lamentable. Por no mirar cámaras antes. Venga. ¿Era Álvaro? Lo sabía, tío, lo estaba diciendo. Tío. Álvaro, Álvaro. ¿Es Álvaro? Sí, sí, sí. Ha sido tristísimo. Lamentable. Álvaro. Cuando rata. Es de triste. Pues no, ¡rata! Al menos has matado más gente que Jackie, tío. Escucha, ha sido una cerdada eso, tío. Jackie, sube a la habitación. Y Jackie, cuéntanos qué ha pasado, a ver. Jackie, dale un puñetazo a Reven, tío. Papo, era tío. Jackie. Papo, era Jackie. Era Jackie, era Jackie, era Jackie. Y Jackie, defendiste Jackie. Demasiado tu impostor, claro, quería impostor. Jackie, no. Claro. Es que te doy impostor y te duele. ¿Por qué hay confirmed checks? No.
No, ay, pone, no, es que se te ha bugueado el lobby completo. Pero vamos, ¿estás en la beta? No, amigo, ¿estás en la beta? Te lo prometo, te puedo mostrar el video, boludo, de verdad. No, no estoy en la beta. Pregunté cómo entrar en la beta, pero no me contestaron. Claro. Chicos, yo solo os digo. Jackie no se desmutea. Está Papo, tienes que salir, clic derecho en Among Us. Streaming. No sí. se puede defender tanto que te ha tocado impostor, Jackie. Papo, ¿cómo? Perdón. Vale, clic de, sales de Among Us. Clic derecho en Steam, propiedades, arriba a la derecha beta. Ah, oh, pensaba que era Jackie, que se había ido. Sí. Jackie, sigue y le das a la pestaña que hay. Ahora mismo está on fire, está escupiendo fuego, tío, es un dragón. Vamos a ponernos todos detrás de él, tío. No, dale apoyo. ¿Cómo? ¿Cómo empezaba a defenderse de aquí? Se va, no lo quiere, no lo quiere. Se va. ¡Es increíble! Reven, ¿no vas a venir? Cerdo. Abrazo. Reven, ven aquí, tío. Reven. ¡Vamos! ¿Qué tú has hecho peor con Reven? Vale, vale. ¿Lo encontraste, Papo? La paja grupal. Estoy acá haciéndolo. Clic derecho. Propiedades. Arriba beta. Beta. En la pestaña pinchas y pones la beta pública. Mira, perro, y tardas 10 segundos y se te descarga. Public beta. ¿Esto? Sí, sí, sí. Amigos. ¿Qué pasa? Ok, ¿y tengo que cerrar y ya? Sí, sí. Ya, no tengo que tocar verificar código, nada de eso, ¿no? Has tirado un pedo, Reven. No, no, le das a cerrar eso y ahora le das a jugar a Among Us. Chucky, te pido disculpas, pero en mi defensa estoy grabando y te puedo mostrar que decía hay un impostor entre nosotros y también tenía los confirm checks. Chicos, un aplauso para Papo, que ha sido honesto y buen tío. ¡Grande, Papo! ¡Eh, Poli! ¡Qué buen tío eres, Papo! ¡No, no! Y un aplauso para Ibai, que propuso votarlo a Chucky, que yo no lo propuse, pero nadie se acuerda. ¿Ha liqueado Reven? ¡Ha liqueado Reven! ¡Reven! ¡No, Reven, tío! No, habrá que esperar otras 24 horas. No me estoy creyendo. Es 2 de IQ, tío. Pues le dije. Última vez que Willy te invita. Bien hecho, Willy, bien hecho, bien hecho. A tomar por culo. Increíble, Reven, de verdad, eh. Lo siento, papá, tío. Pero, Reven, ¿cómo? Pero escúchame, ¿cómo lo haces, tío? Nada, pues le dará un botón, saldrá la otra escena. Es que le da sin querer a una escena y cambia. Nada, salió. ¿Cómo puedes ser tan estúpido, tío? ¿Cómo se pega, tío? ¿No sabes que dicen que los seres humanos somos una mezcla de 5 personas con las que más nos juntamos? Y que los perros, y que los perros mucho, se parecen, tío, a los dueños. Se me ha pegado. Los perros se parecen a los dueños. No me deja crear partida, ¿eh? Me ha dicho que… Joder, Reven, de verdad, va a ser 10 minutos ahora, ¿eh? Ya está, ya está. Aquí está. Ok. Bueno, venga. Tenemos contigo. Suerte a todos. No, voy a poner el disfraz de electricista. No pierdas los nervios, Willy. La vida es paciencia. Esperar. Tener paciencia, calma. A mí no me entra, Willy, así que ya respira hondo, por favor. A mí no me entra. Tienes que respirar tú. Y no, estamos dentro. Venga, vamos, chico, va, venga, va. Por Willy. Faltan tres, faltan dos. Yo no estoy, ¿eh? Ha liqueado, Reven. Ha liqueado. No, soy yo. Echadle. No. ¿Quién falta? Wizard. Ah, no, está yo bien. Yo estoy dentro. Yo no puedo entrar, Soy como Wikileaks. Tienes que hacerlo de privada. Qué liado, qué liada, tío. Ari, Chucky. ¡No! Es Papo, es Papo. Es Papo, es Papo. Soy yo. Vale. Qué miedo me dais, tío. Ay, Papo, porque te he reconocido por el sombrero, tío. Gente, vamos. Nada, se puede, se puede. A ver, solo espero no morir. Voy a ir directo a arreglar electricidad. Como me maten ahí electricidad, os lo prometo. Por mi vida, no vuelvo en todo el directo a arreglar una luz. Os lo prometo, como me maten yendo a sabotear, a arreglar electricidad, no vuelvo a arreglar una luz en todo lo que queda de directo, o sea, estaría bueno. Ah, pero no me sirve de nadie ya. Valve está diciendo, tengo aquí una kill fácil. Vale. Tío, esta misión me da mucha rabia porque a veces como que no te deja hacerla bien, ¿sabes? ¡Ah, tío! ¡Tío, otra vez el primero! No me lo creo, te han visto al lado. Le he visto que ha tardado muy poco en hacer los cables, tío. Vale, Markaya se ha quedado con el IQ. Álvaro se ha quedado con el IQ. Ah, Willy nos va a... Nos va a invitar mañana a Willy, ¿eh? Hostia. Willy nos va a funar el server este. Malcaide, en electricidad estaba Willy junto con Barbe, ¿verdad? No sé, tío.
Sí. Vale. Está el cadáver. Estaría. No, que yo no estoy ahí. Yo no, me he ido hace media hora, Álvaro, por favor. Yo he visto la gasolina, es lo que he visto. Uy. Yo me he ido hace media hora, ¿eh? Sí. Está el cadáver de Willy está yendo al reactor de abajo. Según salía y yo le vi Álvaro, en especial Álvaro, vivo a Willy. ¿Ha muerto con una sonrisa? ¿Tenía su sonrisa típica? No, es que yo no he sido, tío. Estaba con Marca ahí encerrado. No, pero sí, estábamos encerradísimos. Vale. Pero no puedo, por favor. A ver, yo lo que tengo que decir es, yo he hecho blow de arriba del todo, yo he estado con Willy toda la partida hasta que lo han matado. O sea, yo hasta he que ido, lo has matado. No, vale, entonces me lo han matado y Álvaro puede ser tú, perfectamente. Pero bueno, yo sé quién ha sido, me estoy callado, pero yo sé quién ha sido. Yo creo que Álvaro no puede haberlo hecho porque dejad que cuente mi versión. Yo he hecho el upload, he bajado hasta abajo cuando han arreglado la luz, perdón, cuando la han roto. Ha ido Álvaro, la ha arreglado, que lo hemos visto salir, entonces hemos entrado todos, yo he hecho cables y he hecho lo de levantar la pestañita esa. Ha entrado Malkaide, se ha quedado con Álvaro, yo me he girado a ver si mataban uno al otro, no se ha matado nadie y me he ido ya para el otro lado. ¿A dónde te has ido? Está la luz cerrada, la puerta cerrada. Me he ido para la derecha de basura y todo. No te he visto. Habla tú, Mario, a ver. Yo sé quién ha sido. Ha sido Jackie. Vale. ¿Jackie o Free Jackie? Tú quieres que le explote la cabeza, ¿no? No, lo que quiero es que se desmutee, tío. Yo votaba Jackie, ¿eh? ¿Votazo? No, ¿qué coña? Yo me creo, que es Barbe también. Es Barbe. Sí. ¡Es Barbe! Y 12 media hora de la zona, tío. Defensa floja. ¿Defensa floja de qué? ¿Qué quieres que haga? He visto lagunas. ¡Fuera! ¡Pero qué haces! ¡Rata! La volada, tío. Venga, fuera de aquí. Increíble. Es que la noche. Increíble, fuera de aquí, ratas. ¿Quién ha votado a Jackie, tío? Ha sido tú, Mario. Increíble. Vale, pues solo hay un asesino, eso significa que tengo que hacer misiones, evidentemente. Venga, fuera de aquí, Barbe. Me han matado ya dos veces, os lo prometo, estoy muy enfadado, ¿eh? Os lo prometo que, tío, dos veces o tres, el primero ya me toca los huevos. Me toca los huevos, la verdad. No suelo yo enfadarme, ¿eh? A ver, sinceramente, poder hacer misiones atravesando las paredes me pone muy contento, no os voy a engañar. Hoy no he usado mi pizarra, es verdad, no he usado la pizarra, tío. No sé quién es el otro asesino. Es que no he dado tiempo ni a matar, tío, ha sido así de lamentable. Es Malkaide, chavales, para votarle. Vale. ¿Por qué? No creo. Es que con la votación anónima me van a echar ahora, tío. Me he metido en la instalación, he visto los botones. Sí, solamente estabais tú y el que ha muerto, que ha sido Papo, que lo he visto bajar a. Se ha desmuteado, así que ya está. Jackie, ¿estás enfadado? No, no estoy enfadado, me he ido a comer una mandarina, tío. ¿Pero qué es esto? Bueno, pues ya estaría, ¿no? No, bueno, pues otra partida, ¿no? Sí. ¿Ya está? Bueno, sí, claro. Es el 100%. Barbe, tío, me uno al club de los impostores. ¡Qué vergüenza! Pero bueno, Jackie se desmutea. ¿Qué haces en la mesa ahí, tío? Ahora mismo. Reven, te voy a botar todas las rondas. Estaba yo en cámara, también lo. O sea, tenía sentido lo que decía Jackie. Matando primero porque voy a muerte, tío. Jackie, ¿te has vuelto loco? Bueno, por lo menos ya no voy a ir el primero porque vais a matar a Jackie. Que no te iban a votar, tío. Qué bonito. No me he calentado, la verdad. Dejadme vivo que voto a Reven. Vamos. Bueno, hay que matar el primero a Jackie, eso lo sabe Rita. Vale, Willy calmado. No. Otra vez a Papo. Papo no está. Vayan se viene a la reconcha de la lora. Está justo en la entrada de navegación. Pero es que yo he salido de entrada de navegación, me he cruzado con Papo, estoy haciendo hojas con Ibai y alguien más que ha bajado que estaba a oscuras. Conmigo. Yo estaba dentro de navegación ahora mismo. He votado a Reven. Pues alguien ha salido de ahí. Yo he entrado y nadie ha salido. Me imagino que se habrá metido en la alcantarilla o algo. En electricidad estábamos tres, con lo cual son tres que podéis descartar. Para el sí. único que se ha ido por el pasillo cuando bajo yo ha sido Mario. Por el pasillo del medio, entre navegación. ¿Te ha vuelto a tocar, Mario? Responde sí o no.
Pero Mario, ¿qué te ha tocado mucho hoy? ¿Te ha tocado mucho hoy, Mario? Tres veces ya. Seguidas. Mario, contesta, ¿te ha tocado o no? Mira, ¿Mario? Se ha ido a FK, lo echamos y cuando vuelva ya sabe lo que ha pasado. No, está feo, eh. Yo votaría a Reven, ¿eh? No es broma. Sí, que no, yo no, votado, que Barbe ya me ha votado. No le he votado. ¿Pero por qué a Reven? Porque estaba en navegación cuando yo pasaba por ahí. Yo también he visto en navegación, ¿eh? Yo he confirmado que estaba dentro de navegación, pero no he matado a Papo en ningún momento. Bueno, espera. La kill pudo ser cuando se fue la luz, ¿eh? Sí. O sea, luz estuvo quitada en muy poco tiempo. La arreglé yo. Poco tiempo, pero es que ahí habíamos muchos, entonces tuvo que ser como se fue la luz. Chavales, no. Ha sido Reven, volable. Es que me matáis, tío. Es que pead que me matáis. Votad a Reven, votad a Reven. Sí, sí. Yo no voto. Yo skipeo, yo skipeo. Sois unos hijos de. Yo no es anónimo, vota a Reven. Es que no vayamos a. Vota a Reven. Teníamos que haber echado a Mario, yo os lo he dicho. Yo creo que Mario, ¿eh? Nah, ah, que ni está, tú. Claro, Mario. ¿Quién ha skipeado? Yo. Yo he skipeado. No, yo he skipeado. Vale, los que no han skipeado son los que me habrán votado y me voy a morir. Son mis últimas palabras y ya no me escucháis en un rato. Os quiero mucho, gente. Gracias por. Mario, ¿por qué te vas a cagar en mitad de una votación, tío? ¿Me ha reportado? Mata y se pira, mata y se va a cagar. Tío. Hostia, dice. Mario, Reven, le hemos visto por cámara, rápido. Reven. No, Reven, rápido. No, esquipea. ¡Ay! 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 Álvaro, qué rata este. Vale, ¿quién había votado? No, no, yo he skipeado, No, no ha sido yo. Huye, Ibai, huye. Madre mía. Vale. Hay que jugar con calma. Bueno, el primero que va a morir ahora va a ser Jackie. Eso lo sabe todo el mundo. O sea, yo aquí no me ando con tonterías. Ahora va a morir Jackie, imagino. Vale, tengo que moverme rápido. Voy a entrar aquí. Salgo. Alineo esto. Perfecto. Hago cables aquí. Bueno, es que hay un IQ en esta partida que creo que voy a dejar que juegue solo Malkaide. Bueno, qué leches. Vale, estoy alineando esto. Es que no sé ni qué hacer. Estoy... Bueno, a ver, barbecue. Hola, amigo. Cadáver en cafetería, yendo hacia la médica. Y me estoy esperando 3, 2, 1. Voto a Reven. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo? Este sí. Ha dicho que me iba a votar todas las partidas. ¿Pero qué hace? Y ya está troleando. Los que seáis impostores, podéis decir que skipeáis y le votáis a Reven, ¿eh? En verdad. Claro, es que es un pedazo. Mario, en la ronda anterior, ¿tú qué hiciste? Me pusiste nervioso y boté a Malkaide sin querer. No. en la partida. La vieja confiable. No sé, tío. Yo estaba haciendo misiones. Es que no sé. Ya, pero digo, ¿de oxígeno hacia dónde te fuiste? ¿Subiste hacia meteoritos o bajaste? Pero antes. Sí, en la primera ronda. En oxígeno tenía que estar Reven, ¿eh? No, en navegación estaba Reven. No, en oxígeno. No está en meteorito, Wizard. Entonces, ¿a dónde has ido? ¿Hacia abajo, hacia arriba, hacia dónde? Es que no me acuerdo. Encima de la mitad de la partida he ido a mear. No me acuerdo, es que no tengo ni idea. Reven, ¿tú no estabas en oxígeno? Gente, es Ibai. No, Ibai no es. A ver, si es Ibai, el otro es Wiza, que van pegados, también te digo. Ibai no es. Los que gustan, o sea, es Ibai 100% porque. A ver, ¿cómo? ¿Por qué? Está siendo muy pesado. Me quiere echar y sabe que a la mínima que pushé por echarme así de broma. Reven, te pregunto. ¿Estabas en oxígeno? Pregunta. Le dejáis el gameplay más fácil porque no, Ibai no es que lo he perseguido toda la partida. El tema es el siguiente, por si me muero, ¿vale? Claro. Que lo tengáis en cuenta después. Puede ser que la primera kill haya sido kill report de Willy, porque esta ronda solo ha muerto uno. Y Ibai y Willy y yo estábamos juntos. Pero si hemos estado juntos. Me ha dado miedo, ¿eh?
Wiza, ¿no? Vimos otros dos. A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate, que pueden ser Ibai y Wiza que están echando es que a uno, chicos, a otro. Willy, 100%, confiad en mí, Willy. Te he pillado, pero con la mano se la pasa. Pero si vais juntos, no, Wiza aquí y tú, todo el rato, y he estado en cámaras. He estado en el centro de la línea del motor de arriba, he estado de abajo. Esquipead, no rayéis, pero. Estáis troleando, increíble. Y a ver qué pasa. Ahí va, ¿eh? Yo he votado a Ibai. Bueno. Se celebra. Se celebra. Yo no te he votado. Bueno. Perdona, Reven, me he calentado, tío. Disculpa. Viendo un IQ en estas partidas, os lo prometo, me da miedo hablar, me da miedo hacer todo. Este no es el Willy que conozco. Voy a matar a Wizak o a Chucky ahora mismo. Chicos, ya está. Estoy cansado. Akaide, vamos juntos. Ya está, vamos a cazar. Vale, pues no, pues vamos por separado. Vale, según entre, le corto el cuello. No, a Barbe no. Ay, de verdad. Me voy a ir de escudos, no voy a volver a aparecer. Voy a hacer como que descargo aquí. Estoy, os lo prometo, cagadísimo. Estoy. Vale. Hay que votar, chavales. ¿Y dónde? O sea, iba por arriba, ¿vale? Y sospechaba de Wizard, la verdad. Pero Wizard no ha sido, porque me he encontrado el cadáver entrando en cafetería desde la ala médica, ¿vale? En la puerta, y he bajado para ver a quién veía. He visto a Wizard. No sé a Wizard si ha visto a alguien bajar o algo, porque no, tiene... no, yo no creo que haya bajado. Yo creo que esta kill, por descarte, si es de arriba, es o tuya, Jackie, o de Makai. Ya está, no hay más. ¿Pero por qué yo? Porque Ibai, Barbe, Willy y yo, y estábamos abajo. Entonces, si la ¿pero por qué yo no soy? ¿Soy Jackie o tú? ¿Por qué yo no soy? Ya. Espérate, porque antes y ahora no. Digo que esta kill, o Jackie o Malkaide. Yo es que a Malkaide no lo he visto. Yo acabo de cruzar. Eres el único decente de esta tripulación. Yo creo que me acabo de cruzar con alguien en gasolina, no sé quién fue. Yo no le he matado a ese. Malkaide estaba yo en gasolina. Vale, me he cruzado con Ibai, he pasado por abajo y ahora mismo estoy en cámaras, porque me queda solo la misión, la verdad. Y he visto la cámara. ¿Has podido meterte en el trampilla? No. ¿Cómo has llegado? No. ¿Has llegado por abajo? He pasado, estaba en la mesa, he mirado en la administración donde estaba cada uno, fui por la parte de gasolina que vi a Ibai, pasé por el motor de abajo y ahora mismo estoy en cámaras. Vamos al voto seguro. El Malkaide, yo creo. Malkaide, va. Voto seguro. ¿Pero por qué? ¿Cómo que voto seguro y así por venga, va? Tono, a ver, voto seguro tono. Tampoco es seguro. No, pero... tono, no. Tus expresiones. Es 50-50. No sé, no sí. Pueden ser Jackie o Malkaide esta kill. Yo no he sido, yo os he explicado con lo que he hecho. Yo no sé si Reven era, supongo que no. Pero esta, desde luego, he explicado. Soy la única persona de aquí que ha explicado lo que ha hecho. Reven no era. ¿Y si hacemos Cerebro Galaxy y votamos a Willy todos? No, Willy no, ya. Vale. Los impostores van a votar a otra persona. No votéis a Willy, que se va a enfadar. Vale, pues hay que votar a Malkaide ya, porque Ibai ya la ha votado. Venga, va. Madre mía, tío. Yo no sé qué estás marcando, cabronazo. Somos Wizak y yo, Un saludo a todos. Un saludo, Barbe. Bien jugado, tío. Voy a las pociones. Esto es 50-50, O sea, aquí nos hemos jugado. Tío, es increíble lo que está pasando. Estoy loco. O sea, estoy quedándome loco. Es que, chicos, abro la boca y me botan todos. Vale, tengo que matar a Ibai. Ya. Vale. Tengo que matar a Ibai. Nada, tío. Es increíble. Siento Chucky, tío, pero es que... ¿Qué hago matando a Chucky si era el único del que no sospechaban?
Vale. Vale. Ojo. Está claro, ¿no? Necesito que confiéis en mi persona. Yo confío en ti. Vale, pues es Willy. Ya está, se lo sabía. ¡Ulo! Pero no, pero que acaba de entrar Wizak en la habitación y ha reportado. Estoy haciendo los cables y le he visto por el rabillo. O sea, estoy en los cables de abajo tuyo. Que sí, que sí, entré y reportado, claro que sí. Pero Willy, es que, Willy estamos Barbie y yo en la derecha. Además, Ibai y yo estaba dando vueltas al botón de la cafetería. ¡Ulo! Willy, te dejo 20 segundos para que no te vote. No, pero ha sido muy sencillo. He empezado la ronda, he hecho el Simón Dice, he bajado, he hecho los cables y entra Wizak y reporto un cadáver. A lo mío. Pues, si ya estás diciendo que yo no lo he matado, pues ya está, ¿no? No, vale, si has entrado y has reportado el cadáver, yo no sé si lo has matado tú o no, pero es lo único que me huele a mí. Escuchamos una cosa. Que se acaba ya esta farsa, es barbecue. Ibai, no la líes, que te veo. No, escucha una cosa. Ibai, que no te líes. Ibai, no te líes. Wizak, no me toques los cojones, que me está vacilando, ¿no? Escúchame un momento. Ibai, que no te líes. Buah, en realidad me puede la presión, he sido yo, ¿eh? Me está vacilando, te lo estoy. ¿Qué ha sido barbecue, bobo? Te lo juro, va. Que sí, que sabes mal. El otro era Malcaide, me ha mandado un WhatsApp diciendo. ¿Lo has visto matar? A Barbe, sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Malcaide, tío, he leído tu WhatsApp tarde, tío, perdona, bro. En navegación lo has visto matar. No, Wizak, escucha una cosa. No es broma, no trolees, hijo de puta. Wizak, no trolees. No he visto lo de la rebota, Barbe. No, Willy, tú no estás mintiendo, ¿no, Willy? Estoy diciendo la verdad, claro. Vale. No entiendo nada de esta partida, tío. No he matado a nadie en toda la partida y habéis sospechado de mí hasta el final. O sea, increíble. No he matado a nadie en toda la partida. ¿Por qué no han matado a nadie? Es una buena pregunta. Porque has empezado la partida y me has puesto un cadáver debajo. Nada más empezar en navegación. Salgo de navegación y tengo un muerto debajo. Te dejó bastante mal porque solo estabas tú. Willy estaba flipando tú cuando he dicho eso. Dice, ¿cómo? Y se ha callado y dice, hola. O sea, es decir, salgo de navegación, voy a hojas, vuelvo y hay un muerto en mis pies. Pero yo no sé qué vas a salir tú. Yo, esa kill fue perfecta porque nadie sospechó. Claro, pero ¿y qué hago? ¿Salgo de ahí rodeado de tres personas? No, fue mala suerte. Pero que fue Willy, uno de los Willy tuvo que reportar. ¿Vale? Claro, pues entonces ya era yo, en plan de, Willy. Y en todas las siguientes rondas no me he movido. Willy. Ya, no mataste a nadie. Sí. No, en las siguientes rondas, quitando que no murió nadie, no te pasó nada. Y la otra kill era o Malcaide o Jackie. Yo no tenía claro quién era, pero una vez iba y vota a Malcaide, hay que votar todos al mismo, si no, se vota random. Hemos elegido mal la skill, creo yo, ¿Quién falta? Barbe, deja de hacer el bobo, por favor. ¿Quién falta? ¿Hablas tú? Increíble. O sea, no ha sido culpa de Malcaide, ha sido simplemente que en todo momento sabían que yo era el impostor. Y yo no había matado a nadie, simplemente porque me han puesto una kill en mis pies como me ha pasado en la ronda anterior. Es decir, que en la primera ronda te ponga una kill en los pies y todos los demás van muriendo, pues te lía. No, otra vez, no, estoy muy frío, Que si no perdemos. Vale. Esto es muy sencillo, o sea, voy a matar a Wizak ahora mismo. Esto es muy sencillo. Le voy a seguir. Van a apagarse las luces. ¿Se acaban de arreglar? ¿Las acaban de arreglar nada más empezar la partida? Y aquí estará Wizak con Ibai. Vale, pues tengo que matar a uno de los dos ahora. Han cerrado puertas. Voy a meterme en la alcantarilla. Venga, muérete, rata. ¿Qué hago aquí? Vale, tengo miedo. Uf.
Tengo miedo, ¿eh? ¿Nadie encuentra esa kill? ¿Qué pasa, tío? Oye, he visto a Chucky ir en 455 direcciones distintas. Cadáver de Malkaide ¿Sí? ¿Puedo hablar yo primero? Wizak tiene hacks, está muerto, que se joda, es hacker, no es broma. Le he visto en una puerta y la ha traspasado, cerrada. Yo también te he visto, Una cosa, ¿Team Queso va a permitir esto? Cancelemos ya a Team Queso, es una vergüenza de club, coño. O sea, tiene un hacker en su equipo. Ha sido Barbe, quien ha matado a Malkaide. Perdona. Esta noche voy a votar a Reven otra vez. Yo he visto a Chucky entrar de una manera un poco sospechosa en administración, como si estuviera usando una trampilla. ¿Cómo? No, estaba troleando, pero sí que es cierto que le he visto yo por mil sitios. Estaba yo en. Dicho en electricidad, ¿verdad? El cadáver, ¿no? Sí, os ha dicho Reven. Sí. A ver, yo bajaba por la izquierda. Iba dirección ahí y venía Papo, pero digo, no sé si vendría Papo. Yo arreglé la electricidad cuando la cortaron la primera vez y después me encontré en almacén con Barbe y con Álvarus 845. Posterior corre administración y éramos como 5. ¿Habéis visto a alguien por la zona médica? Ahí va, ahí. Pero se ha hecho el escáner. Pero igual, chicos, Ibai. Bueno, no lo he podido probar, pero ha estado conmigo todo el rato. Tiene la vincha de doctor, así que no creo. ¿Dónde va a estar Ibai? Willy, ¿tú estás de zona médica? Ibai tiene bata de médico, o sea, siempre está por ahí. Soy de zona médica porque he hecho las probetas y he estado con Ibai un rato. Mi consulta, coño. Tendrá que atender. Joder. Por cierto, es Rebel, le he visto matar, votadle. Yo he votado a Barbe. ¿Qué? ¿Pero eso es verdad o no? Tío, no, no es verdad, pero le he votado. Pero que Rebel han echado ya mil veces. Yo, siendo impostor, aprovecho el rifirrafe y voto uno de los dos. No voy a decir quién es. Topo. Nada, otro lace. Pues porque sí. Espero que hayas votado a Rebel. Bien. Joder, vaya. ¡Bueno! ¡Cuidado, Poco. Willy va a votar a mí, el hijo de puta. No, Willy va a votar no, a mí. No. Va, Barbe, vamos a parar ya. No, yo te voté, Ibai, porque dijeron que alguien que estaba por medicina y vos tenés la bata de médico. Vale, voy a jugar Willy, va a ser, ya está, chicos, voy a jugar a mi modo y ya está, se acabó. Me han salido dos partidas jugando tranquilo, tío, y yo soy de jugar tranquilo. ¿Soy yo el típico que juega tranquilo? Willy no juega tranquilo, ¿vale? Eso que lo sepamos. Tengo que hacer una kill rápida, nada más, ahora, ya está, pum. Pongo unas cámaras, uno por aquí. Ya está, me quedo aquí 3 horas y el primero que salga le pico el pescuezo. Vale, pues aquí. Al pozo. Me voy a quedar aquí escondido. Voy a meter aquí. Me voy a jugar a salir. Chicos, estoy equivocado. Bueno, reportó Álvarus. ¿Qué vas a decir? No, reportaste vos, contame. Nada, o sea, yo estoy de electricidad, he hecho mi última misión, estoy subiendo a la médica por la parte del reactor. Está Papo parado en los cables que hay justo antes de entrar a cámaras. Doy un pasito a cámara simplemente para asomarme a ver qué hay en la habitación y está ahí el cadáver de Jackie mirando los ordenadores y Papo ahí quietecito, ¿sabes? Sin más. Ok, perfecto. Bueno, Álvarus está mintiendo. Evidentemente es asesino y como tiene más visión que yo, debe haber pensado que lo vi matar. Pero no te vi matar, Álvarus. Sí, lleva detrás. ¿Estás alterado? ¿Puedo hablar? Es padre de familia. Lo que les quería decir es lo siguiente. Entré a cámaras luego de arreglar los cables que están ahí al costadito de cámaras. Y subió el chico este, el celeste Álvarus 845.
y me apareció el botón de report, que no sé si estaba bugueado o si mató en reactor muy cerquita mío, y me apareció el botón. Lo toqué, se ve que él lo tocó al mismo tiempo, y como les digo, evidentemente mató, me vio, debe haber pensado que lo vi, reportó, y por eso quería escuchar qué tenía para decir yo primero. Pero no, no te vi, pero sí, ahora creo que sos el asesino y te voy a poner el botón en el medio de la frente. Yo cuando fui a hacer mi última misión de electricidad, Papo era el que salía. Y él salió antes. Y yo me he ido a la izquierda. La verdad que me encontré a Papo justo por donde venía. Estaba que nadie idea. Diga nada y que vota quien crea. No, a quien quiera lo vota, Papo. No. Votas a Papo Álvaro y nos callamos. Como escucha, os estáis cargando a todos. O sea, Wizak, Chucky, Marcos, todo no te pongas nervioso. Todo tiene queso, todo tiene queso. Que analicen la tranquilidad de una persona y los nervios de la otra. Si quieres, si no pierdan la partida volumen 1000. Papo, yo he votado a Álvaro, la verdad. Te he creído, te veo muy calmado, Álvaro. ¿En serio? Ah, toma, pero ¿en serio? Jugaron muy bien. ¡Y alguien me ha votado a mí, tío! ¡Parad, por favor! No es broma que ser latinoamericano y gordo te hace que te voten, Papo, ¿eh? Yo tocaría botón, ¿eh? Gracias por invitarme, lo paso muy bien en estas partidas. Es lamentable lo de esta tripulación. Es lamentable lo de esta tripulación. No te preocupes, ahí voy a hacer las tres. Me tengo que juntar a mi compañero. Me tengo que juntar a mi compañero. Vale, aquí va mi kill. Barbe, haz lo tuyo. Barbe, haz lo tuyo. Barbe, haz lo tuyo, Barbe. Bueno, al final tenía razón y Barbe desde el comienzo. ¡Vamos! ¡Se come! Y come. Vamos, por fin como, gracias chicos, gracias Álvaro. Willy, he ido el primero por Wizak, por rata. Sí, vino por mí con una rabia. Escucha, Willy. Si subes este gameplay, te reporto por copyright, ¿eh? No. Sale mi cara y no quiero que salga reportado. ¿Qué cara? ¿Tienes que poner tu cara? Voy a poner la de Willy. Escucha, Willy, chicos, nos vemos, os dejo, chao. Venga, Mario. Adiós, Mario. Chao. Chao. Ibai, te habían chivado por un sub, me han dicho, ¿no? Que era sí, yo. Me habían chivado por un sub, que era Mario. Sí. Ya. Willy, no te iba a matar, te iba a dejar vivo todo el rato. ¿Te has dado la pierna, Willy, o qué? Cuando te he dicho que había salido tú de la médica, yo sabía que eras tú, pero no quería. ¡Oh! Ya todo el mundo sabía que era yo, me he imaginado. Pero votarle. Pero ¿sabes lo mal? Lo bueno, que después me has votado a mí en esa votación, ¿a que sí? No. ¿No has sido tú? ¿Y quién cojones has sido? Dale. No, Willy, ¿tenéis alguien más? No, pero es que Cristinini viene la siguiente. Dale una de más. Vale. Willy, he ido a matar al de cámaras y ya estaba muerto. Muy bien. ¡Qué puta madre, tío! Ha venido por rápido. ¿Tú no lo viste al de cámaras? Sí, ya como. ¿Un poquito más? Perfecto, ya como, de verdad. Estaba que no estaba. ¿Habéis visto, chicos? Hay que jugar al modo mío. Ya está, tengo que jugar a mi modo. Ya está. O sea, a matar a saco. A pincho. O sea, pero uno. Pum, pum, pum. Sin parar. Que no paren de haber kills. Pum, pum. Sin parar. Ya está. Es que me pongo aquí a hacer el tonto. Y juego despacio y al final cometo errores. Y como lo voy a cometer igual, pues por lo menos que me lleve por el camino a 7 tíos, ¿sabes? O a 4. Muchas gracias, Pepe Locuras, tío. Madre mía, qué nervios, amigo. Qué nervios. Don Ibai, ¿eh? Don Ibai, el doctor. Me está viendo desde cámara, Don Ibai. Me caí de con su tupé, casi no entra por la puerta. Madre mía. Vamos a mirar aquí. Tres administración. Uno, otro. Voy a arreglar las luces, ahora vengo. Vaya. Está Reven muerto en comunicaciones. Que lo he visto en la mesa. Creo que Willy también lo ha visto. Ostras, ¿y cómo se ven los muertos? Se ve como un muñeco normal, pero hay una persona ahí un buen rato, pues si compruebas. Ah, amigo. O sea, que si no se mueve. Si está muerto, sigue saliendo ahí un tío. Se ve igual, se ve un muñeco, sí. Vale, yo a Reven me lo he cruzado arriba a la derecha. Y. Bueno, obviamente estaba vivo. Estaban las cámaras enchufadas. O sea, ¿alguien ha visto algo ahí? En las cámaras estaba Álvaro, creo. Yo estaba en las cámaras. ¿Quién ha bajado? ¿Ha bajado por la derecha Reven? ¿Ha bajado alguien detrás?
¿Dónde? ¿En administración? Sí, no, en navegación. O en administración, claro, sí, pero claro, la memoria ya. Yo estaba a la izquierda con el reactor y he visto a Jackie a la izquierda y también a Willy, creo. Joder, está haciendo memoria. De todas formas, me he quitado de las cámaras, ¿eh? Estaba yendo hacia la derecha, hacia la cafetería por arriba. Malcaide, no te sale, la verdad. ¿Qué? Estaba yo en cafetería un montón de tiempo. Lo siento, Malcaide, tío, ha sido una putada, pero. Te cazo. ¿Cómo? Sí, yo estaba en cafetería y dices que había un muerto mucho tiempo. No, era yo. Si has encontrado un muerto, es que lo han matado. No, no, he dicho que está en comunicación, que no estás escuchando. Ah, vale. Bueno. Achaque, yo le vi el último. Quien sea el asesino. Es que esto ya. Quien sea el asesino, que mate. Yo he skipeado. Hay que skipear, venga, skipeamos. Es que claro, cuando has dicho eso de. Vale. No, comunicación, he dicho. ¿Veis por qué estoy tan asustado? O sea, es que dices que has visto un muerto y te acusan. O sea. Es increíble. Sí, hay alguien que está como picando hielo, es verdad, Tae. No sé quién ha sido. El que se ríe soy yo. Bueno. Los muertos no hablan. No sé quién tiene más IQ, Malcaide o Chucky, la verdad. Vale. Bueno, ¿qué hago aquí con el Álvaro? No, Álvaro me ha matado dos veces ya. Como mate una tercera ya fliparía. Álvaro no, ¿eh? Álvaro está feo. Vale. Increíble. Muchas gracias, Andrea Cano. Muchísimas gracias. Bueno, he tardado como 3 horas en verlo. Hay un muerto encima del Chucky. Chucky, tío. Perdona. Vale, de repente, ¿vale? Estoy haciendo la descarga en administración. Me muevo un píxel a la derecha y me sale un muerto. Me muevo a la izquierda, no. A la derecha sí, sí. Resulta que estaba abajo y estaba encima de la alcantarilla. Vale. Encima de la alcantarilla. ¿Dónde estaba? Encima de la alcantarilla de administración. Es decir, ahí abajo. Ha muerto este papo también. ¿Esa alcantarilla a dónde daba? Esa da a la derecha del todo y a la de y a cafetería. Bueno, a ver. Esto, tío, ¿a qué voy a votar, papá Willy? Voy a decir mi teoría. No tengo ni idea. Creo que no es Álvaro. Pero es que son Álvaro o Malcaide, uno de los dos, pero. No, pero escucha, yo te estaba cuidando, tío. Yo no te he visto. Yo he ido hasta el pasillo para quitar la luz. Me he quedado un rato en el pasillo por si acaso. Yo no veía nada. Luego, claro, ¿han venido Malcaide y Álvaro? ¿Los digo dos? Luego, eso es. Ya. Pero, a ver. Yo he visto a Willy en navegación. Hemos empezado la ronda, los dos en navegación. Luego yo fui por abajo, se quitó la luz. La arreglamos un camión de gente. Y ahora mismo estoy en cámara. Se ha visto a Willy ahí haciendo una cosa rara en la cámara. Y se ve que está buscando el cadáver. Y eso ha sido todo mi recorrido. O sea que yo no me he dado tiempo a matar a nadie en esta ronda. Porque Willy, tú sabes que hemos estado en navegación juntos. Sí, yo he venido con Álvaro, yo de navegación. Claro, y no me he dado tiempo a no ser no, que. Yo no he ido a navegación. De navegación he vuelto y me he encontrado a ti, mirad de camino cuando estábamos en la locura. Yo creo que es Álvaro. Álvaro y Malcaide, ¿no? Pero escucha. Yo después de arreglar la luz, Barbe, tú te has ido a hacer una misión de electricidad que yo ya las había hecho y me he quedado para que no te maten simplemente. Yo no te veía. ¿Cómo que yo no te veía? Estabas al fondo y yo estaba en la. Barbe e Ibai. ¿Ibai dónde estabas tú? G2 versus Team Queso y yo. He votado a Álvaro. No, ahí estás. ¿A quién voto? Álvaro, Willy. He regalado un gameplay. Hemos regalado gameplay, ¿no? Ahí he regalado gameplay, tío. He regalado gameplay. ¿Hemos perdido? Hemos regalado gameplay. Que no, hombre, que no. ¡Hostia! Era Álvaro, tú. Era Álvaro. Va, tío, es que te lo prometo, hay tanto IQ. De verdad, o sea, no me considero una persona tonta. Pero al lado suyo, vamos, no sé ni hablar. No sé ni hablar, de verdad lo digo, o sea.
Es que te tiras un pedo, de verdad, y saben hasta lo que cenaste hace 3 días. Increíble. Voy a mirar por cámara. Bueno, si fuese Barbe lo hubiese visto por cámaras. Y un huevo está aquí mal caído. Bueno. Voy a quedar aquí. Si se apagan las cámaras, chicos, si se apagan las cámaras. ¡Salgo corriendo! ¡Salgo corriendo! ¡Es mal caído! ¡Qué susto, tío! Vale, si me matan, sabe que... Barbe no, ¿eh? ¡Barbe no! ¡Barbe no! Vale, es mal caído y bye. No, por favor, no. No matéis el uno al otro y me hagáis a mí. ¿Está muerto Malcaide? No, no toques el botón. ¿Qué haces, loco? Estamos todos vivos. Bueno, pero si te acabas de cruzar con todos, ¿para qué tocas? Porque no fuiste a arreglar la luz, esto de abajo, Ibai. Porque yo había arreglado la de arriba. Arregla la de arriba. Después de arreglar la de arriba, venía dos a arreglar la de arriba. Escúchame, Willy, tú siendo tripulante, ¿cómo te puedes quejar de que alguien toque el botón, tío? Porque es muy guarro, tío. Es muy guarro, pero pensaba que habíamos perdido la partida. Pero si te acabas de cruzar con nosotros tres, ¿qué te vas a...? No, con Malcaide no me he cruzado, yo qué sé, tío. Pensaba que... Oye, Willy, ¿eres tú en serio, tronco? No. Está siendo raro esto. A ver, yo con Malcaide no me he cruzado. Digo, igual Malcaide ha muerto, si recuperas Skullgone he perdido. Ese oxígeno que han dado con los tres ahí juntos ha sido muy raro, ¿eh? Estábamos con... Es que yo creo que es Ibai. ¿Qué? A ver, yo skipearía porque puede ser Ibai, pero no lo sabemos al 100%. ¿Puede ser Ibai? ¿Por qué puede ser Ibai? Pregunto. Estábamos juntos. Te digo por qué, porque estábamos los tres juntos a la izquierda haciendo el imbécil y yo he acusado a Malcaide, a Álvaro, y lo he matado. No sé. Uy, Willy. Pero bueno. Bueno, no. Lo bueno es que ahora se sabrá toda la verdad. Ya está. Willy destapado. Pero a ver, ¿cómo yo? Que voy a ser padre y voy a ser asesino en esta nave, además. Porque hay padres locos y tú estás puto loco. Qué feo. Qué feo. Vale, pues. Vale, estoy loco, Ibai. Vale, vamos a ver si estoy loco. Vale, me ha dicho que estoy loco, ¿no? Voy a seguir a Ibai. Le voy a rastrear. ¡No! ¡Ah, te han pillado! What? He visto a Ibai matarlo. Estaba en la gasolina de abajo. Ibai, ¿dónde estabas? Dime dónde estabas, Ibai, hazme caso. En el camino de la verdad, pero el Simón dice. Ah, vale, pues es Malcaide 100%. Claro que es Malcaide. Estaba viendo dónde estaba cada uno, porque yo estaba en lo de las habitaciones. Alguien ha desaparecido de gasolina y he visto a alguien en reactor. Pero, Barbe, sabemos que era él desde hace rato, con el tupecito. Sí, míralo, cómo le pega, Team Queso. G2 mayor que Team Queso, Es Ibai, hazme caso, Barbe. Sí, he votado a Ibai. Casi, crack. Pero chico, que si muero primero no chicas a Álvaro, que es matemático. ¿Te he matado yo, acaso? Ah, sí, chicas, que me has matado tú, como todas las rondas. Buena, Ibaicito, te quiero. Willy, ¿por qué te quejas de darle al botón? Tenías que haber dicho Barbe. Porque es muy guarro leerle. Pero Barbe, Ibai me iba a votar, Ibai ya me había votado antes. Es muy guarro darle al botón, pero cuando crees que puedes perder, no, coño, me jodas. Ya, pero si nos has visto a los tres ahí, es decir, está feo. Había que darle. No he visto a los tres, que he visto a dos, coño. No, a mí no me vio. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Hola, Chris. Hola, buenas noches. Pensaba que eras tú con el acting de tu vida y lo he dicho en voz alta, Lo he dicho. Está ahí el código de Cine. Sí. No me ha tocado ni una vez en toda la tarde. Estoy cagado. Me da tiempo ir a mear. Si me nos vemos mañana, ¿no, Cristinini? No me votéis por respeto. No. A ver, mañana especial Halloween Among Us con Camps, Cristinini, ¿o te vas por ahí? No, yo mañana no estoy. ¿Está conmigo? Sí. Sí, sí.
¿Spoiler? ¿Spoiler? Ya vienen las. Cuidado que vienen las. Le voy a dar para que nos callemos. Cállate, cállate. ¿Quién estaba FK? ¿Tradición? ¿Qué? Reven, me parece. ¿Cómo? Vale, si hemos hecho solo uno, Reven lo echamos. ¿Pero qué traes? ¡No! ¡Huele! Voy a arreglar la electricidad porque ese es mi trabajo. ¡Papolín! ¿Qué nombre más amigable, ¿no? Papolín, tío. Me da miedo, voy a acercarme, Papolín. Voy a poner un piececito. Otro piececito. Papolín, por favor. ¿Qué? Bueno, me acaban de robar. ¿Papolín? Ya ha empezado, me cago en la hostia. ¡No! ¡Papolín! ¿Papolín? ¿Quién es? ¡Papolín! ¿Papo? Se ríe Willy. Hostia, pobre Wizak. ¡Ha muerto Wizak! ¿Echamos algo, Rey? ¿Ya está? ¿Qué ha pasado? Por favor, déjenme jugar más de una partida, más de 30 segundos. Yo no he sido. ¿Quién ha sido el último que ha estado por la zona de meteoritos? Yo no. Yo doy fe de que estaba ahí en gasolina. He visto salir a Will Durant. A ver, creo que este cadáver lleva un buen rato. Creo que lo han matado al principio. Lo único que nadie ha vuelto a pasar por ahí. Dinos quién ha sido. Vale. Reven. Escucha. Estábamos tú y yo en navegación y en hojas. Y el que ha pasado para arriba ha sido Álvaro. No, pero yo no he subido, chicos. Álvaro. Yo he bajado. Álvaro. Álvaro, ¿eres padre de familia? A ver. Todavía no, ¿eh? Álvaro, tú estás en cafetería cuando yo. Vas a tener quesitos. Eso sí son padres de familia, te creo, Álvaro. No juegos la baza de los hijos. Que eso, escuchadme. Me están acusando dos personas. Estoy preocupado por ti, Álvaro. ¿Vale? Porque estás mintiendo mucho, tío. A ver, yo cuando he vuelto, estaba FK, creo que he visto a Álvaro, es que no estoy seguro. Yo he hecho la misión de navegación. Estaba Ibai y Malcaide por ahí. Nos hemos ido. Se me lo he cruzado abajo. Y Malcaide ha hecho solo. No te conozco de nada. Doy fe. Así como acuso, lo desacuso. Lo he visto abajo. Álvaro no ha podido ser ni de. Álvaro, el 845, ¿qué significa? Las mentiras que nos estás Mentiroso. Chicos, ¿puedo decir algo? ¿Puedo poner un datito sobre la mesa? Puede ser, Chucky. Willy, ¿qué hiciste en la electricidad? ¿Qué tareas te tocaron? La de los circulitos, la de 1, 2, 3 y la de subir a palanquita. ¿1, 2, 3? Tardaste un toque, ¿no? En mover la palanquita. Tardé un toque, pues, clink. ¿Cuánto quieres que tarde? No, que tardaste un poquito más, tío. Ah, no, es que va, si la hice rápido. Bueno, dos a Álvaro ya. Dos impostores, los dos. Y una barra. Reven, hijo de puta, deja de votarme. ¡Ey! Sin insultos, que estamos en el canal de. No, yo he votado a Álvaro, ¿eh? Significa que el impostor no le ha votado. Bueno, voy a hacerme el escáner, chicos. Tío, ¿Malcaide qué? No viene a matar Malcaide, ¿no? Con ese pelito. Voy a arreglar la electricidad. No, Malcaide, acabas de matar a uno en electricidad. Malcaide, a oscuras haciendo cables, tú. ¿Y Papo? ¡Hombre! ¡Papolín! Papo, ¿de verdad que estás llenando un camión? ¿Papo? Pero bueno, Papo está llenando aquí un camión cisterna. ¡Ey! Pues Álvaro no era. ¿Estaba en cámaras, Rebel? ¿Estaba en cámaras? No, estaba antes, justo saliendo de cámaras, es Chucky. Es Chucky, 100%.
¿Ha matado? Sí, sí, sí. O sea, me he cruzado con Jackie. Pensaba que era Álvaro porque le he visto hacer una misión muy lento. Bueno, déjame hablar un momento. Le he visto hablar. O sea, joder, que no. Le he visto a Álvaro hacer una misión muy lenta. Entonces, me he puesto a perseguir a Álvaro porque digo, verás que es él. Y de golpe me cruzo con Jackie y al metro me encuentro el cadáver de Álvaro, bro. No, que no, escucha, yo le he visto por arriba, Sí que sé, sí que sé. Escucha, que no soy yo, os lo juro, tío. Me habéis tirado la primera, os lo juro, que no he matado. Que no he matado, tío, os juro. Reven, ya me has tirado dos veces, tío. No, os lo juro. Reven, además, el kill ha sido. A ver, ¿por qué me lo juras? ¿Por qué me lo juras? A ver, me he encontrado con rapero y padre. No, pero ¿por qué me lo juras? ¿Por quién me lo juras? Por mi puta madre, por mi abuelo. ¡No! ¡Por la vida de tu madre! ¡No, no, no! ¡Para, para! ¿Me lo estás jurando por la vida de tu mamá? No he matado a nadie. Si vos jurás por la vida de tu mamá, yo no creo. ¡No es la crespación! Os lo juro, cuando tenía la partida ya veréis cómo no he matado a este personaje. Si lo juras por la vida de tu mamá, yo te creo. Pero, ¡oh! Reven. Es malo 100%. Y el otro es Cristinini. Que Reven, escucha. Reven, si he matado a esa persona, Reven, te doy 200 suscriptores. Vale. No. Es que no lo has matado tú. No lo has matado tú, pero es el otro impostor. Efectivamente. Y Reven, escúchame. Yo no he matado a nadie, hermano. Reven. No, te juro que no. Te juro que no. Estamos en el canal de Willy Rex. Un poco de calma. Reven. Te doy 200 suscriptores. La otra kill, la de meteoritos, sí que ha sido Chucky después de volver a FK, tío. Es que es el 100%. No, coño, que he ido para abajo, que me han visto mucha gente. De electricidad, pero estáis borrachos y vosotros dos, cabrones. Pero, tío, que tío, después de lo que he visto, te tengo que votar por cojones. Yo ya te he votado. Oye, papo, ¿qué estabas llenando ahí la gasolina? ¿Un camión cisterna? Voy a ir a reventarte la cabeza, de verdad. No está no, tripa, Willy. Lo digo en serio, no estoy yo, tío. Es impresionante que vaya a votar. A ver si después de lo que he visto no te voy a poder votar, tío. Voy tío a pedir una, pero si me has votado siempre, tío, si tío, que, votarte, que no, tío, que no, que estás borracho, loco. Gracias, sí. Hay mucho mal rollo, tío. Hay dos hojas que se han metido solas, ¿eh? Dos hojas que son súper obedientes que se han metido solas. Vale, yo a Papu no lo quiero perder de vista. ¿Qué hago haciendo esta misión? ¿Soy bobo o qué? ¿Papu sigue aquí? Papu, tío, ¿pero cuánto tiempo tardas en hacer misiones? O sea, me echa a mí la culpa de que he tardado mucho y lleva tres horas moviendo una palanca, tío. Voy a dejar que juegue. Ha muerto uno solo, ¿no? Ha muerto. Acaba de morir mi mejor amigo. ¡Cállate! Vale, vale. Puto bonito, policía de mierda. Hostia, ¿cómo estáis hoy, no? Joder. Sí, sí, sí. Ha muerto mi mejor amigo. Uf, queda muy mal. Ha muerto mi mejor amigo, Cristina. ¿Tú sabes lo que es eso? Igual no lo sabes. No, no, tengo la suerte de que no. ¿Quién venía de cámara y navegación? Que lo reconozca. Porque sé quién es. ¿Cómo? El cadáver de Barbe estaba en cámaras y yo, cuando subía hacia cámaras, me he cruzado con alguien en el camino. Que lo diga antes de decir yo públicamente. ¿Y no lo has visto, Ibai? Sí, sí lo he visto. Pero se ha dicho que sí, que lo va a decir. Pero quiero que lo reconozca él. No sabe quién está. No sabe quién es. Está haciendo el papelito. Botazo a Malcaide. No, ¿cómo? Con ese pelo. ¿Otra vez? Pero Malcaide, tienes un cheat, Malcaide. No, que estás mintiendo. Que no es así. No, que no es así. Me pasan el cheat, así me toca a mí también. No, te paso el cheat, pero del cheat de tripulante. Porque yo. Si me pasas el cheat de impostor, yo no te voto. A ver, es tan sencillo como. Cuerpo en cámaras, yo subiendo hacia cámaras, Malcaide bajaba de cámaras. Botate. No, yo estoy en navegación ahora. ¿En navegación? Yo fui. No, no en navegación, ¿en sino navegación? En administración, no. Administración. No. Hizo la descarga. Papá Willy hizo al lado mío. Hizo la descarga, o sea, la descarga de archivos y ahora mismo las estoy subiendo. Es lo que estoy haciendo. A ver, yo skipearía porque vamos bien. Si echamos a uno, que no es. Es lo único que he hecho esta ronda. Vale, skipead no. Porque no lo tengo claro, la verdad. Ni siquiera hay. Ibai, ¿has estado a punto de echar un inocente al espacio? Willy Rex, me he cruzado con alguien y no sé si a lo mejor eras tú inclusive. Pero si yo estoy con Papo desde el principio echando hojas. ¿En dónde te cruzaste? Conmigo no se ha cruzado. Creo que me habéis pillado merendando. Mira, bebiendo cerveza. Sí, es una borracha. Sí, qué vergüenza, borracha. Hombre. Sí, sí, sí.
Vale, pues voy a hacer la misión aquí. Bueno, a Papo le tienen que quedar unas 56 misiones. Así más o menos. Han cerrado las puertas, pero me he conseguido escapar, así que sé que no me puede seguir nadie. Me ha caído con ese pelito de los 80. Vale, disculpad. Con el que me he cruzado de la Reven, votadle a él. Es que ahora acabo de ver. No, has mirado la pantalla. Os escucho una cosa. Escuchadme, no skipéis rápido. Pero claro que skipeamos, pero si no me he cruzado contigo, tío, ¿qué estás diciendo? Pero, a ver, Cristina y Papo, escuchadme. O sea, hay dos opciones. Vale, o sea, de verdad, ¿por qué skipeáis? A ver, os lo voy a explicar rápidamente. Malkaide sale con skin en la votación, pero no lleva nada in-game. Yo he visto a un tío que llevaba un puto sombrero de color azul o negro. Y el otro que lleva sombrero del color azul eres tú. Y habéis skipeado siendo Reven. Pero ¿por qué habéis skipeado? Malkaide. Porque somos seis, tío. Malkaide, que tú no llevas skin. No, llevo el pelo. Pues en la votación sale, que llevas el pelo y a mí in-game me sale sin skin. Pero solo a ti eso, eh. Vale, solo a mí, por eso, pero yo me he cruzado con un tío que llevaba un puto sombrero, tío. Era tu peor sombrero. Puede ser Cristinini también, ¿eh? O yo. Yo también. Pero qué cojones. Enhorabuena a los impostores. Qué cojones. Enhorabuena, tío. Uno le das al botón y se enfada siendo tripulante, de verdad. Estoy hasta los cojones, tío. Por tocar el botoncito. Por tocar el botoncito. A ver, yo no he votado, sí, pero tienen que votar. No puede ser. Dejad de dar al botón, por favor, no, tío. Otros dos minutos mirando, chicos, tío. ¿Qué ha pasado? Hay un impostor que ya lo sacamos, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Probablemente. Y sí, sí. Acaban de sacar a Ibai de huevo, o sea, por tocar el botón. Sí, Ibai me ha quedado Y Ibai tiró un motivo bastante lógico por el cual supuestamente es Reven. Echemos a Reven y aseguremos una partida. Pero para qué, ¿sí? Se está yendo la olla totalmente, ¿eh? ¿Y pero por qué sacaron a Ibai? ¿Por tocar el botón? Si queda solo uno. Pero es que ganamos por misiones, ¿eh? Ibai por darle al botón dos veces, me imagino, tío. Pero vamos a equipear rápido. Encima no sé yo. Vos querés equipear porque sos el impostor. Si no, lo sacarías. Tiene lógica lo que estoy diciendo. No tiene. ¿Quién se ha molestado por lo de botón? Sí, claro que tiene, lógica. No, sacaron a Ibai sin sentido. Soy muerto y me aburro. Es que me estaba acusando a mí, luego acusa a Reven. He escuchado a alguien decir, ¿por qué le dais? Pero es que tiene. No, tiene lógica lo que dijo. Dijo, esquipemos porque no sé. Y después. Dijo lo del esquino. Estuvo 3 minutos acusando a Malkaide de golpe. Claro, me acusa a mí, luego acusa a Reven. Yo eso me he pensado con Ibai. En ningún momento soy tripulante, lo vais a ver. Esquipead y dejad que el impostor mate y a ver si le pillamos. No me convence tu argumento, perdón. ¿Qué sentido tiene? Es una ruleta rusa esto, Claro. Ya con el voto anónimo, tío. Dejad al impostor que mate a alguien y a ver si le pillamos, tío. Es que estamos haciendo esperar. Mira a Wiza que lleva. Yo he skipeado. ¿Pero qué hacéis? Tremenda troleada. Puede que sea él, pero no sé. Chúpamela bien chupada, cerdo. Chúpamela bien chupada. Bueno, al menos no dudas de que soy yo porque estoy muerto y no te he podido votar. No te hubiera votado. Increíble. ¿Debería tocar el botón ahora yo? Y es que hemos perdido a dos tripulantes. Yo creo que en la misión de aquí no me pillan, ¿eh? Ahora, como muera aquí, perdemos la partida, te lo digo. ¿Puedo ver algo en cámaras? Voy a decir que sé que hay alguien más. Cristina, ¿has matado a alguien en cámaras? Hay un muerto. No, tío. Papo. ¿Jazz? Sí, sí. ¿Hace falta que hable más? ¿De qué? Que hay un muerto en navegación, en administración. Y he visto a Cristinini salir de electricidad. Cristinini, ahora háblame un poco, por favor.
Yo he ido a arreglar la luz de... No, y dale... Sí, he bajado abajo, que intento bajar 30 veces porque tengo la misión de tirar la basura y acabar las gasolinas. He ido a tirar la basura, he ido a arreglar la electricidad, que no ha venido absolutamente nadie. Me he cruzado con Willy al reactor cuando yo estaba subiendo para poner las gasolinas y me he pasado por cámara antes de ir. Eso es todo lo que he hecho. ¿Y viste las cámaras? Sí, sí las vi. Ah, pero no las vi prendidas las cámaras. Sí, pero estuve nada, pero las vi. Las tuviste que ver prendidas, las prendiste, sí o las sí. Apaste. No, ah, claro, entré, fui a ver. Entré, fui a ver. A ver, si Willy, veía ¿qué estabas haciendo? Esto es... Yo empecé, me crucé con Malcaide y he dado la vuelta, he hecho los números del tractor, he bajado corriendo a donde la electricidad, pero me crucé con Cristinini. Es que estuve con Willy varias veces, o sea, estuve con Willy varias veces, Cristinini, perdona, pero... O sea, pero no, que no, que yo no he podido... Willy, escúchame. O sea, mira, es que yo no sé lo que pienso. Te voy a decir lo que pienso, sos vos. ¿Sí? No, creo que Willy no es... Para, Cristinini. Estuve un montón de veces con Willy a partida. Si Willy es... y me acompañó todo este tiempo y no me mató. Willy, te mereces el gameplay y por algo... Digo lo mismo. Ojalá sigas sacando el libro. Y ahora déjame hablar, yo voy a votar a Papo. Cristinini, ya te voté. Digo lo mismo, si es Papo... O sea, ¿habéis votado sin que yo pueda hablar? Que no te creo, que estuve toda la partida con él. Toda la partida estuve con Papo. No es un tema, toda la partida estuve con él. Como sea él, bueno. Pero que eso es mentira, o sea, estoy flipando. No, no es mentira, ¿cómo va a ser mentira? Pero habéis votado sin dejar que me quede. Es que estuve toda la partida con él y no me mató. Y estuve en electricidad solo, en hojas solo. O sea. Como sea, Papo, se me caen los huevos, Buena, joder. Bien. Buena partida, tú. Oye, ¿alguien me puede explicar lo de Reven? No lo entiendo. No he matado a nadie ahí. No he matado a nadie. ¿Qué cojones ha pasado ahí? Willy, si eras vos. O sea, creo que no me iba ni a enojar. Iba a admirar más de lo que te admiro. Reven, estaba literalmente en tu cara cuando me ha matado. Papo, yo te hubiera votado a ti 100%, tío. Por darle al botón, tío. Es que te hubiera votado seguro, tío. Te hubiera votado seguro. Y bueno, sí. No me extraña, Barbe, de vos. Yo me suicido para que ganes la partida y vos me votarías a mí. Pero si no te he matado, bro. Cristinini, te has cruzado conmigo, ¿no? En cámaras. Yo creo que no, porque yo mido directamente arriba y tú has venido de abajo. Vale, no nos hemos llegado a cruzar. No, te has cruzado con otro. Yo en cámara, subí y me he cruzado con uno, pero no sé. Es que te has cruzado con otro, pero no era yo. No era ni Reven ni Malcaide. Ibai, quédate de doctor, ¿eh? Desde que vimos otra vez. Bueno, he ganado la partida, tío. Venga, Calvito. ¿Cómo están los aires, hijo? ¿Cómo están los aires? Hay tensión. A mí, Papo, la verdad, no me ha fallado en la partida anterior y voy a seguir confiando en él. Jackie aparece aquí de la nada, tío. Yo. Ya que no está muteado. Ah, perdón. No creo que mate aquí a nadie, ¿no? Don Ibai, Don Ibai. Hace mucho que no me matan en primera ronda, ¿eh? La verdad es que estoy. Contento. ¡Jackie! ¡No! ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? De verdad, Malcaide, di que has visto algo, tío. Estoy vivo. Tío. A Willy me lo he encontrado antes de quitar la luz. Yo iba hacia la derecha, estaba en almacén. A que estaba en almacén. Sí, estaba encima, pero. Pues había alguien. He visto a Reven subir los archivos. Perdón que ponga esto sobre la mesa tan temprano y la verdad con hoy habiéndote tirado mierda pensando que yo soy el impostor, me duele un poco, pero Chucky, estábamos vos solo conmigo, con Willy, que ni lo mencionaste, en electricidad, se cerró una puerta y después quedaste solo con él. No, estamos hoy, pero alguien me vio, no sé si estaba mal caído o quién cojones. Tío, cuando hablo subo el pan. O sea, cuando hablo subo el pan. Yo le vi. O sea, imposible que lo haya matado, es imposible. Jackie, creo que ¿Son mal caído de Chucky? No, a ver, os digo lo que pasó. Yo subí hacia administración por abajo, así que le vi en escudos. Reven, he estado con él todo este tiempo, igual con Ibai, desde navegación, haciendo hojas y todo eso juntos. Y ahora mismo estaba pasando la tarjeta, Reven estaba subiendo los archivos y se ha ido la luz justo antes y el cuerpo de Willy estaba encima de la gasolina, o sea, más hacia administración. O sea, yo creo que puede ser Ibai o Reven o alguien que ha ido a la izquierda.
Yo te digo, Ibai, es imposible, yo me he ido hacia la derecha, había una o dos personas. No, no, imposible no es, Chucky, hay muchas chances de que lo hayas matado a Willy. Vale, sí, ¿cómo imposible? Vale, sí, es posible, pero. Pero yo sé que yo no soy. O sea, espera, Paco, eso a mí no me cansa. O sea, no te voy a votar, pero o sea, hay muchas chances de que lo hayas matado a Willy. Pero puedes volver a explicarlos que no lo he entendido, ya, tío. A ver, estaba solo con Willy Rex y con Chucky en electricidad. Se cierra una puerta. Bueno, de hecho, Chucky suele cerrar puertas. Me voy de electricidad. Se corta la luz, yo no entro a la médica para que si Chucky mató ahí no salga por a la médica o si está con el otro no me maten. Me voy por arriba a cafetería, reportan un cuerpo y está Willy Rex muerto. O sea, estaba la última, hace dos segundos estaba con... ¿Pero tú fuiste a esa cafetería? ¿Por dónde? ¿Pero entendés que te dejé solo ahí? Sí, sí, o sea, sí, ¿quieres preguntar lo que yo hice yo? Ya, pero yo vi a Willy Rex, por eso he dicho, coño, acabo de ver a Willy Rex. Le van a echar. ¡Chucky! ¡No! ¡No le han echado! El topo de los impostores, está clarísimo. ¡Chucky, bien! ¿No lo han echado? ¡Ojo, me alcaí de Chucky! Yo no te he votado, papo, yo no te he votado. ¿No lo han echado, tío? ¿No le han echado, tío? No entiendo nada. Tío, huele a culo de babuino, de verdad, Muchas gracias, Iván Arturo. Me ha matado la rata azul, Chucky. Pero no pasa nada porque hoy ya hemos comido. Me ha tocado tres veces de impostor. He perdido dos y una la he ganado. Creo que de verdad lo digo. Tengo que matar. Hay que matar muy rápido. Creo que con esta gente hay que matar muy rápido para que no les dé tiempo a traquear nada, ¿sabéis? Esto hay que aprender. Es el meta. El meta de esto, lo que se lleva es. Es jugar como una rata. Bueno, ya está, ya he hecho mis misiones, ya pueden hacer kills. Voy a ver cómo juegan. Vale, está aquí. Oye, este me ha matado, el de azul oscuro. Fua, vaya kill ahí que tiene Chucky. Vale, Chucky sabe jugar muy bien y lo que hace es apaga la luz y va en la dirección opuesta. ¡No! ¡Holo! ¿Con qué ganas lo ha matado, tío? ¡Qué rata! ¿Cómo lo ha matado? ¿Con qué ganas? ¡Qué miedo he pasado! Madre. Estaba en navegación. Y lleva en navegación. Un tiempo ahí. ¿Un tiempo ahí? Cristinini, tú venías desde cafetería. Y yo diría que venía de la izquierda, Cristinini, no de la. No de la sí, la... pero es que Malcaide, yo te he visto hacer cosas muy raras. No, Malcaide, bueno, Malcaide. Es que subes, que sí, bajas. Me ha tocado dos veces y yo llevo tres horas jugando y no me ha tocado ni una vez. Puede ser, pero no me ha tocado ninguna. No, si subo o bajo, si no había luz. Igual yo creo que estás mintiendo. No. Tú sabes, vale, cuando miento, no estoy mintiendo. ¿Puedo decir lo que he visto yo, Malcaide? Bien. Sí. No he visto absolutamente nada, seguid vosotros. Es que además no había luz un buen rato, o sea, por eso. Pero al principio había mucha luz y has bajado como tres veces hacia. Bueno, no, espérate, que me he confundido con Wizak, no eras tú, Malcaide. No pasa nada. Me he confundido con Wizak. Es Wizak el que después de la administración se ha ido hacia la derecha. Sí, creo sí, que ha sido sí, el único. Sí, sí. Que a ver, con Zack estábamos encerrados en donde la mesa durante 10-15 segundos y había alguien en cámaras viéndonos. Yo lo confirmo porque también os he visto, pero creo que era Wiza que está haciendo luego, como luego, ahí no te cuando, bueno, os digo lo que ha pasado. Yo, y no era el único, porque Barbe estaba haciendo escudos. Claro, o sea, yo ahí mismo, básicamente, nos han encerrado y dije, bueno, ya que estoy aquí, miro la mesa. He visto que está una navegación. No estoy entendiendo nada, la verdad. Álvaro no es, porque nos hemos encontrado. Iba con Barbe a hacer las misiones de electricidad y estaba Álvaro encerrado. O sea, si habéis encontrado el cadáver en navegación, es imposible. Reven estaba en cámaras. Ibai estaba FK. No. ¿Seguro? Mira, bueno, yo diría que estaba FK. Estaba descansando. Vale, yo diría que Barbe mató al de navegación porque estaba en la derecha en escudos. Tío, me ha visto todo el mundo a la izquierda, las luces delante de Reven. Pero yo no sé cuánto tiempo lleva la kill de la derecha. Tú no subiste de arriba. ¿A quién hay que votar? Pero ¿a Barbe? Estoy muy. Que no, coño, que estoy muy cansado. ¿Puedes votar a Reven ya, por favor? ¿Qué soy? ¿A Reven? ¿A Reven? ¿Podemos votar a Reven? Sí, Reven. Me escribe Fargan por WhatsApp y me dice: ¿te aburres muerto? De todas formas, un saludo, Fargan, crack, que no has querido jugar, seguro que estás ahí rascándote los huevos. Por si me muero. ¿En serio? Pero por si me muero. Yo lo dejo caer que luego la gente se olvida.
¿Qué has dicho, Wizard? Perdón. Para que no lo sepa, estamos jugando a la nueva versión en la cual los votos son todos de color negro, es decir, son incógnito. Bueno, se puede poner, ¿eh? La barra de tareas de arriba no sube, es decir, es invisible, pero cada vez que alguien toca el botón o se reporta un cadáver, sí que se actualiza. Es decir, pero hasta entonces, aunque tocas misiones, no se actualiza hasta que no hay un meeting, no hay una reunión, ¿sabéis? Y también hay otra cosa más, que no sé cuál es la nueva, que... Ah, lo de los cables, que tienen... Está hecho para daltónicos, entonces tienen figuritas. Pues le ha ido de un pelo, ¿eh? Hasta aquí, la verdad. Se tenía que haber metido en trampilla, diría yo. ¡Hulu! ¿Malcaider, has encontrado otro muerto? ¿O Malcaider tiene una pistola en la cabeza? Todos los cuerpos los encuentro yo, tío. Eso empieza a oler mal, ¿eh, Malcaider? No, imagino. Estaba en electricidad, se la había ido a arreglarla. ¿Tú, de dónde venías, Jackie? Yo me quedaba encerrado en cámaras. O sea, yo estaba en las cámaras estaban prendidas, lo puede ver la gente. Bueno, hace, se puede haber matado por alcantarilla y haberte ido ahí. Sí, pero... Jugar a la segunda temporada, dice Diego, de Fall Guys. Pues no sé, la verdad, ¿eh? Es que se me hacía muy monótono el juego. Y pusieron solamente tres mapas nuevos. A ver, una cosa entre Cristian y Wizard, ¿no? No, Wizard. Estaba disculpado. Son Barbie y Jackie. Yo que también creo que son Barbie y Jackie, la verdad. Probablemente, sí. Yo he empezado ahora mismo la ronda, he ido hacia abajo, he hecho lo de la descarga, me han encerrado en la puta descarga y luego subí a Barbie y habéis reportado, tío. O sea, es que no. Pero es que Ibai. Pero es que ha muerto solo uno, Barbie. Ha muerto solo uno. Que Ibai se ha ido a la derecha, luego Reven estaba en cafetería arriba con Wizard, conmigo, o sea. Claro. Es que solo quedáis vosotros tres, que estabais en la ver, o sea, Álvaro, yo he estado en cámara desde principio de ronda y se me ha podido ver, por las cámaras estaban prendidas, coño, todo el mundo la ha podido ver. Si yo soy el asesino, pero no es que me estaba la luz, vale, tío, no, pero, no, pero tengo una pregunta. De decir prendidas, Jackie, que pareces de Puerto Rico, coño. Tengo una pregunta, Jackie, o sea, si tú estás en cámara todo este tiempo, se va la luz. Claro, pero yo no tengo y vienes cuidado, a hacer yo, pues, el asesino. Simón dice de todas las cosas. No, Simón no ha dicho nada, no mientas, Malcaide. Simón, Fernando hoy no ha salido a dar. Por favor, continúen. Perdón, continúen. Ya te digo, a mí me han encerrado en cámaras. Yo estaba en cámaras todo el rato. Cuando me han encerrado he escuchado lo de las puertas. Digo, voy a ver si hay algún cadáver fuera. Pero no había ningún cadáver. Luego busco las cámaras. O sea, es imposible. Porque si fuese asesino tendría cooldown. O sea, es imposible. Busco las cámaras todo el rato. Jackie, que mira, yo, esto es así. Para cuando, por si me muero otra vez. O Barbie y Jackie... O, bueno, Barbie, Jackie y Reven, uno de los tres, el que más os guste. Pero escucha, los que estáis en cafetería. Y Kuma, salta de aquí, ¿eh? Ibai le encanta hablar, ¿eh? Ibai, vamos. Es que con razones comentarista, es que. Charlatán. Me votan a mí, tío, pero basta ya, tío. O sea. Y me votan a mí, esta actuación. No, me ha votado a mí un impostor, tío, 100%. Nuevo actor de élite con 33 años. Barbie, Jackie y Reven. Vale, pues soy el único que está haciendo misiones aquí, la verdad. Vale, no sé quiénes son los asesinos. Bueno, uno sí, pero el resto no, así que voy a buscar. Bueno, a ver si deslocalizamos. Barbe. A ver, Barbe puede ser que lo sea, pero no sé yo si es 100% fiable, entonces. Vamos a seguir a que sabemos que es 100%. Buscando alguna aquí, la aquí fácil, no la hay. No, veo que nunca utiliza trampillas, ¿eh? Debe ser porque como están bugueadas. Vale. ¿Y qué está viendo en la mesa? En la mesa ve algo, ve que hay alguien en el almacén, ¿no? Vale, se acaban de apagar las luces. Se ha apagado las luces como muy tal, entonces o se ha ido o está muerto. A ver. Se ha ido. Vale, llega Jackie. Se lo va a cargar, ¿no? Ulu, está petado. Con Barbie. Nada, tienen que deshabilitar comms, tío. Tendría que hacerse Malcaide. ¿Trampilla? No es mala, ¿eh? Ah, no. Vale. Jackie está ahí cerrado. Vale. Quiero ver cómo juega más que nada, porque como juega muy bien, ¿sabes? Pues por saber. Vale, uno muerto. Ah, no, no, mata.
Jackie vendrá por aquí. Vale, eso, quiero aprender, más que nada, ¿sabéis? Para hacerlo mejor. Vale, voy a mirar por aquí si hay algún muerto. Fua, chaval. Es que hay tantísimo IQ en esta partida que es que me parece increíble. Vale, 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 vale. Básicamente lo que hay que hacer es buscar todo el rato los... ¿Doble kill aquí? ¿Doble kill? ¿Doble kill? ¿Doble kill? ¿No? ¿No es Barbe entonces? Yo creo que tiene que ser Barbe, ¿eh? ¿Qué has hecho? Gracias a Dios. Uf. Son Barbe y Jackie 200%, chavales. Madre de mi putísima vida. Han matado a algo en vida, mi ¿no? cara. En mi cara. Yo no sé cómo no hemos sobrevivido en a correr para arriba, en plan, ¿quién la doble? ¿Quién la doble? ¿Pero por qué soy yo? Porque a mí no, se me da haceros una doble a escudos como sí, y yo me, y locos. Sí. Y yo me he pirado echando hostias para hacer insultos para arriba. Yo, Jackie, teníais todos escudos. ¿Qué sois vosotros dos? Porque erais tú, vale. Reven, Barbe o Jackie, y habéis matado al pobre Reven, con lo cual ya no hay dudas, tú y Barbe. Vale, Malkai de Wizard, votad a Jackie primero. Vale, un momento. Con los votos. A ver, ¿dónde estabais? ¿Dónde estabais? Antes de calentaros, antes de calentaros. Vamos a votar al que sea, al que sea. Hay que votar aquí ya porque Ibai ha votado a Jackie. Malkai de una cosa, teníais. Pero tú sabes que Ibai no es seguro. Sí. ¿Dónde estaba Ibai? 100% hay que matar a Wizak el primero porque es muy pesado, ¿eh? Me ha parecido Barbe y Jackie se han puesto a hacer como para arriba para abajo para intentar hacer la. Y yo me he ido, yo me he ido. Espera, Jackie, espera. ¿Dónde? Espera, Wizak. Estábamos en escudos los cuatro. No. Acaban de matar a Álvaro en mi cara. En cámaras, Wizak. Pues entonces, si Jackie se ha ido, ha sido que Jackie. No, tío. Escúchame. No. Es muy sencillo. Acaban de matar a Álvaro en tu cara, ¿no? Sí. Vale, pues Barbe estaba detrás nuestra y de Ibai. Jackie ha dicho que se ha ido y no lo hemos visto. Pero Jackie ha llegado el último. Jackie ha llegado el último. Escucha, puede ser mal caído. Yo voy a votar a Wizak. Vale, pues mal caché ya, me caso. 100%, eres tú. Es que le estáis liando, tío. Que sí. Que le han matado en mi cara y es que micrófono tiene Wizak, de verdad. Que ya que ha llegado el último. Que ha sido en este instante, ha sido en el último segundo. Pero que le han matado. Ya que acaba de decir el mismo que se ha ido. Escúchame. Malkaide está diciendo que le han matado en un segundo. Que eres tú, Wizak. Que parece muy bien. Pero si yo estoy en escudos, que me ha visto Barbe, ¿estoy en escudos o no? Que ibas detrás mía. Barbe. Lo ha dicho Jackie también. Ya votamos al siguiente, tenemos que votar a alguien. Es que no sé, tío. Yo he votado a Chaki. Menos mal. Si ahora no perdemos, echamos a Barbie y ganamos. El otro es barbecue. Si no perdemos, el otro es barbecue. Acabo de votar a Chaki, pesado. Pues sí, para librarte, no te jode, no te queda otra. ¡Hala! Increíble, Wizak, de verdad, Con ese micrófono me pone muy nervioso, Le voy a rajar el cuello el primero. Primero. Tengo una lista, Voy a apuntarme la lista. Bueno, es que no me hace falta. La tengo tatuada en la frente. Es primero, Chucky. Bueno, primero Wizak. Uy, bye, botoncito. Vale, chazo barbecue, por favor, antes de que pueda ganar la partida. Estoy de acuerdo. ¿Le has dado el botón de verdad? Es un poco guarro el botón, pero bueno, ya que le ha dado. Es un poco guarro. Dar al botón es una guarrada. Sí, pero ya que la ha dado, pues bueno, ya te echamos. Sí, ya, pero como a mí, bueno, me ha echado de impostor dándole al botón más de 200 veces, pues yo voy a hacer lo mismo, coño. Sí. A ver, es que erais tú, Jackie, o Reven, y habéis matado al pobre Reven. Es que el IQ que tiene no entra en la nave, efectivamente, Fanny, es increíble. Porque en las kills anteriores, Malkaide estaba conmigo en el medio, entonces a Malkaide ya lo tenía descartado. En la partida, en la ronda anterior, ya os dije, o tú, Jackie, o Reven. El botón, Ibai, que estáis jardeada, chaval. Wow. De locos, Hombre. ¿Quién lo mató en mi cara? ¿Quién lo mató en mi cara, Barbe? Me voy a votar a ti, aquí estás tonto. Aquí por trampilla desde a la médica. Claro, me estaba yendo de cámaras justo por eso, a tocar botón. Porque me han dicho en. Estamos botando desde la ronda, vale. Voy a dar la botón. Os había pegado desde la ronda. No, pero yo no he matado a los dos primeros, no he hecho nada. O sea, es que se me acusa, tío. No, pero Chucky, estás en electricidad conmigo, con Willy Rex,
Así es, lo maté, así se lo maté yo. Escucha, se corta la electricidad, aparece muerto y me decís imposible que haya sido yo. No, o sea, claro, pero me tengo que defender. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que lo he matado? No, no, pero está bien. Pero si me acusan, porque si yo te acusé. Pero yo tengo que hacer creer al resto. No, obvio, pero lo que es ahora. Me imaginaba impostor aquí, ¿eh? No sé por qué me las veía todas conmigo. Digo, me voy a poner blanco, blanco puro. Puro blanco, pura bondad. Y pero no. Es que, de verdad, ¿eh? Me he puesto todo de blanquito. Esta partida, claro, fue larga, larga de pelotas. Porque no me maten el primero, ¿eh? Porque mataron el primero, claro. Es que no voy a bajar. Voy a quedarme aquí descargando datos. Me van a matar. Cuando maten el primero me cabreo muchísimo, ¿eh? Tío, si pone 100%. ¿Por qué tarda tanto? Tío, voy a arreglar la luz. Vale. Ah, Willy no ha muerto. No, no, es que no, que estaba yo intentando ir a electricidad, pero me he parado a descargar y digo, ni de broma voy. Y he dicho, venga, voy a ir porque es que si no voy yo no va nadie. Y he ido. Estaba en el mismo pixel que vos, Willy. Ah, y alguien más, Álvaro, creo que era. No, yo no te he visto. Yo te he visto quieto en el pasillo varias veces. Vale, ¿quiénes estaban a la derecha? Yo. Estaba Malcaide, Ibai, Cristinini, Reven y yo. Álvaro. Y yo. ¿Todos, Álvaro, ¿habéis visto a todos estos a oscuras? Sí. Sí, se ha visto porque hemos estado metidos. Sí, pero estábamos en un espacio muy reducido. En los pasillos. Agüenza, sí. Tú te has quedado en los asteroides. Yo bajé a hojas. Y luego bajaba oxígeno y estaban Cristinini y Reven en Estaba muteado de Discord. Estaba explicando una cosa a los suscriptores. Perdona, ¿qué habéis dicho? Que tú, eso? Yo, Cristinini, Reven, Álvaro y Malcaide estábamos en la derecha. ¿Y la kill, Álvaro, dónde es? Yo no lo he reportado. ¿Sí he reportado yo? O sea, perdón, Willy. ¿La está al lado de la gasolina en de camino de electricidad? Ah, mira, casi. Vale, pues os sois. Yo puedo ser también, yo puedo ser también. Vale, tú, Jackie o Papo. Papo, tú, Jackie, para, ¿dónde estaba el cuerpo? No, Papo no, Papo estaba a la derecha, Papo estaba a la derecha. Estaba quieto. Dice que está en mi pixel. Si Papo dijo que está en el mismo pixel que Willy. Se movió después. No, vale. Me parece que me equivoqué, está en el mismo pixel que Álvaro. Yo pensé que habíamos estado los Papo, dos. Papo estaba a la derecha, seguro, 100%. Vale, entonces estoy yo solo con el muerto y he hecho kill report. ¿Te has hecho kill report o qué? Has hecho kill report, Willy. Te gusta kill report, Willy. ¿Me estáis tomando el pelo o qué? O sea, me estáis diciendo que. Willy, una cosa. Es que literal, que te lo juro, en meteoritos y en hojas, estábamos. Que sí, pero que me da absolutamente igual. A ver, que ha empezado la ronda, he descargado arriba, he hecho las hojas. He bajado y he dicho, ni de glitches voy yo. Y voy a electricidad. Me he parado y me he puesto a descargar. He hecho la tarjeta. Pero que me da igual, tío. Pero si decía que estaba Papo. No, pero yo también puedo. No soy yo. O sea, sois bobos. Sois bobos. Yo puedo ser. Soy bobos, de verdad. ¿Cómo voy a ser yo y hago kill report en la primera ronda? Creo que haga kill report sin luz. Kill report en la primera ronda oscuras, tío. Es estúpida la jugada. Vale, yo dejo un dato también, Light se fue de meteoritos hacia la izquierda. Y lo hice ahora, ¡Uy! Y casi vuela tú. Casi vuela. Bueno, eso demuestra que no lo soy, porque han votado a los impostores. De meteoritos soy izquierda, ¿no? Dos impostores. No, es que no es. No, Willy, no te vivo ahí. No soy yo, vale, gracias, chicos. Puede ser. Soy bobos. Estoy de acuerdo. Increíble. No voy a arreglar ni la luz. He tomado el camino más largo de la historia. Y un huevo. Nada, no me quedo. No me quedo ahí. O sea, está aquí esperando al lado mío a que me pusiese ahí para hacer la kill más easy del planeta Tierra. Me quedo aquí. Nada, y un huevo. Me quedo aquí. Vale, está aquí. Se hace el buen agente. Es que no voy a ir solo en mi vida. Mira, no con. Álvaro otra vez aquí. Está aquí otra vez aquí. Pero bueno. Voy a ir con Álvaro a muerte. ¿Cámaras? Pues un poquito de cámaras. ¿No hay cámaras? Pues nada, no hacemos cámaras. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, voy a hacer un par de numeritos. Uno en el centro. Centro derecha. Otro más. Me voy a permitir el lujo. Me voy ya. Vale, espérate.
¿Vale? ¡Ole! ¿Vale? ¿Salen todos? Chucky viene a cámara. ¿Quién se ríe? Wittak has entrado conmigo, ¿no? Sí, entrado contigo, No, dejadme hablar vale, un momento. Gracias, Wittak. Vale, hemos entrado a la vez, lo has visto, ¿no? Vale, sí, dejadme hablar un momento, Soy tripulante de Simulator, gente. No me ha tocado un impostor en ninguna partida. Os prometo que sigue sin haberme tocado impostor. Me he encontrado el cadáver de Papo, me ha dado pereza a reportarlo y he dicho. ¿Qué papo está vivo? Antes era el negro. Antes era el negro el papo. Entonces, no. Me ha dado pereza reportarlo. He hecho la misión y después de hacer la misión, iba a hacer otra misión que tengo en la derecha. Pero si es el mejor, porque si no reporto, me van a acusar. Pero claro, cuando he reportado, pensé, me van a acusar igual. Ahora, entiendo que me matéis, ¿eh? Lo entiendo. O sea, yo en vuestra situación también. Pero Reven, una cosa. No lo he matado. ¿Has visto un cadáver? Ahí has dicho, no he reportado. Hago misiones para que me vean encima del cadáver. A ver, Reven, huele un poco a culo. No, de verdad, lo he hecho. Porque, vale, una cosa, es tan absurdo. Ibai, nos contás un poco más, ¿lo viste? Bueno, yo he entrado a la vez que Wizak. ¿A dónde? De hecho, yo en la entrada iba por detrás de Wizak. Correcto. A electricidad. ¿Vale? En electricidad arriba. Hemos entrado a electricidad y estaba Reven encima de un cadáver. Eso es lo que hemos visto. Cuando le hemos visto encima de un cadáver, ha reportado. Vale, una cosa. ¿Dónde venías vos, Ibai? Yo venía de arreglar el oxígeno de administración, donde estaba. Vale, ¿me podéis decir una cosa? Una cosa, no tiene mucho sentido de todas formas matar a alguien y quedarse en electricidad cuando se podía ir por trampilla, que estaba todo el ala vacía, porque habían. A menos que le haya matado. No, pues entonces, habría visto un cuerpo caer. Nosotros una cosa, vale, una cosa, volviendo a la partida anterior. Un momento, volviendo a la ronda anterior, si decís que solamente podía ser yo o Chucky y yo no soy, y Chucky me ha estado persiguiendo toda la maldita ronda. Y de hecho estaba yo en cámaras ahora y ha venido corriendo y me he ido. Aparte, ha hecho cosas muy raras en el almacén cuando estaba yo allí. De arriba, abajo, arriba. Sí, porque estoy investigando. ¿No me habéis matado? ¡Dos votos, Álvaro! ¿Por qué dos votos a Álvaro, tío? ¿Por qué dos votos así tan random? Yo no he votado. Y se me ha pasado el tiempo y no he votado. Cuidado con Reven, por favor, que sois gilipollas. No han votado a Reven, ¿eh? ¿Reven y Chucky? ¿Reven y Chucky? Ostras, ¿eh? Vale, tengo que hacerme un amigo. Y va en dirección contraria. Vamos a apagar las luces. Ya no sé qué creerme. Como haga una doble kill aquí. Vale, vamos a seguirlo. Sí, le seguimos. Efectivamente, había un cadáver en reactor arriba a la izquierda. Lo he visto en lo de los muñecos de administración, que se había quedado arriba a la izquierda y sabía que había alguien ahí. Básicamente he ido y le he reportado. O sea, sabía que había un cadáver ahí. A ver. Me han visto. ¿Quién estaba en cámaras? Me han visto pasar Ibai y no sé quién más. Estaba Jack en cámaras. Sí, yo estaba casi toda la ronda en cámaras al principio.
Yo sí que solo he mirado una vez en la mesa en esta ronda y había alguien en reactor izquierdo arriba. Malcaide, sí. Uno más y yo hemos salido a oxígeno superior. Sí. He salido a cafetería y había reportado el cadáver. ¿Dónde estabas dicho, Jackie? Arriba a la izquierda en el reactor. Ah. Malcaide y Álvaro, esta aquí, al menos es imposible que hayan sido. Imposible. O al menos que el cadáver lleve ahí una hora y media. Pero estábamos en la otra parte del mapa, oxígeno, parte superior, la de meteoritos. ¿Dónde estaban los demás? Papo. Estábamos bailando. No, haciendo una conga. Íbamos literalmente. Volumen mil muerto, Ibai. Estoy muerto como en todas las partidas. Con 7 no hay que votar, pero de la primera ronda, sí. O sea, eran Willy o Jackie, y sí que es verdad que Willy no tiene sentido que reporte sin luz. A ver, Wizak, una cosa. Reven es cierto que puede ser muy tonto, yo incluso me lo creo, pero. Pero escúchame. No, que no tiro que el otro no sea Reven. Te digo que. No. Aquí yo no voy a votar porque somos 7, pero. O sea, claro, por eso no voy a votar por 7. Si sobrevive, acordaos de esto. Vale, una cosa. Reven y Jackie están en mi lista. Otra cosa más, cuando estábamos bailando. Pero también. Una cosa, estábamos bailando y el último en incorporarse fue Jackie, que Jackie y Malcaide llegaron los últimos. Matarlo. Luego vino. Álvaro, es que yo creo que son. Es que creo que son Jackie Reven. No, es que puede ser. Muy probable. A mí Willy me huele a regular también. Que no reportar la primera kill sin luz, que no tiene sentido. En la siguiente votación, si queréis, mira, me echáis y fuera. Ya está. Nada. Uy. Oye, tremendo. Dos votos de impostores, yo creo. Si te voto, tío. Si he dicho yo. Yo he skipeado, ¿eh? Podría haber dicho, cualquier otra cosa. Da igual. Si pues si le has votado, si le has votado a tu Wizard, significa que él. Si le has votado a tu Wizard, significa que los impostores no han votado. Pues ahí lo tienes. Voy a seguir a Wizard, venga. Don Ibai y Wizak, como me maten entre los dos, bueno. Fliparía bastante, la verdad, Voy a alinear motores, que es mi pasión número uno, la verdad. Lo hago desde que soy niño. Y alineo motores de naves espaciales desde, vamos. Desde que creo que antes de empezar a andar. Voy a dar la luz en unos 3 segundos. 3, 2, 1. A ver, también es cierto el tema de que no están saboteando mucho. Jackie le encanta sabotear. Entonces, no sé muy bien quién juega así, la verdad. Me queda una misión que está en navegación y no la voy a hacer ahora mismo. Vale, lo tengo. ¡Tengo! ¡Uy, qué pena! Espera, que ya sé quiénes son. ¿Quiénes son? Son Ibai y Jackie. ¿Por qué soy yo? Yo estaba en los muñecos toda la ronda. Estaba en muñecos toda la puta ronda. Así que. Que me da igual, Jackie. Vale, vota, haz lo que te dé la puta ronda. Vale, una cosa, antes de votar, ¿me podéis dejar hablar? Voy a decir por qué es Ibai. Porque la idea es que eran Jackie y Reven, ¿vale? Hasta ahí estamos de acuerdo. Pues no, Ibai se ha puesto a hacer el Simón dice a los, me he quedado solo, lo ha cancelado al momento y se ha venido tras mía, pero se ha quedado pillado con una pared. No, porque creía que me moría. Han quitado la luz, tío. Vale. Yo creo que sinceramente. Espérate. Yo creo que aquí. ¿La luz? No, escúchame una cosa. Jackie es uno 100%, pero el otro Wizard que estás. No, que estaba en muñecos. Me he quedado solo con Reven. Y justo han quitado el rank. Vale, mira. Yo sé que Ibai. No sospechaba de él hasta que estaba en electricidad y ha salido por la alcantarilla, así que Ibai… ¡Te vas fuera de mi nombre! ¿Cuándo ha salido? Ha salido de la alcantarilla, he ido corriendo, ha saboteado el reactor, te ha puesto nervioso y he reportado un cadáver que me he encontrado de la médica. ¿Estás inventando? Fuera de aquí, hombre. ¿Has matado a alguien a la salida de la consulta, Ibai? Espera, un segundo. Willy, ¿dónde estaba el cadáver? Justamente cuando Ibai pasó consulta al señor Malcaide, le cortó el cuello, se metió en la trampilla y yo estaba ahí arreglando la luz que no nadie llegó a sabotear. Reven, ¿dónde estabas tú? Yo arreglando el reactor. Chucky, que el siguiente eres tú. Había una doble kill y yo estaba todo el rato en administración. Jackie, Reven y yo estábamos juntos. Hacé misiones. Hacé misiones, por favor, hacé misiones. Te vas al pozo. Ya me dirás tú cómo lo he matado. Sí que sí. Vamos, le he visto salir de la alcantarilla. Mano, ponte, 10 pocho.
Lo he visto salir de la alcantarilla. Qué contento que me he puesto, de verdad. Como sea Wizak aquí, fliparía. Vamos a buscar al muerto. No me lo creo. Tranquilos, lo he encontrado. Bueno, Wizak, tú sabes lo que ha pasado ahí. Han saboteado oxígeno, sí, sí, me he ido corriendo. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Wizak. Jackie, que no te la lío. O sea, lo ha hecho muy bien, pero es Willy. O sea, ha quitado reactor, Willy, hemos llegado. Jackie y yo. ¿Me vais a votar los dos a mí? ¿Pero sois bobos o qué? ¿Me vais a votar los dos a mí? Que no, que no, que no. Jackie, que tú. Jackie, sí, habíamos ganado, oxígeno. Tío. Jackie, habíamos ganado, tío. Con el saboteo de reactor. Han encontrado el cadáver los hijos de puta. Ya. Bueno, ese que ha salido de la alcantarilla delante mío. Sí, sí, pero si no encuentras el cadáver habéis muerto porque. Pero que no, que escúchame, que Ibai estaba haciendo el Simón Dice y me vio, lo canceló y empezó a correr detrás mía. Ya, ya. Es que pensaba que estábamos a una kill de ganar, sinceramente. Estaría bueno que alguna vez le toque a Chucky impostor, boludo, porque si no, pobre, me lastima. Siempre tripulando. Venga, la última, ¿eh? Si me toca impostor. La última que sea Papo, por favor. 3 horas, Papo, sin que nos toque. Papo y Reven. Papo y Reven sería. Papo y Reven sería increíble. Con las de ayer. Reven, no te yo, chicos, última partida. Última partida. ¿Vais ahora todos? Yo sé, tío. Voy, cojo. Yo juego hace 3 horas sin que me toque impostar a mí. Estoy muy aburrido. Ni una vez, tío. Pues si nada, chicos. Os da un año de mala suerte. Nada, chicos. No ha habido suerte. Yo ya he sacado gameplay y he comido. Tampoco puedo pedirle aquí peras al olmo. Pero quería comer más, la verdad. Me ha tocado 3 veces, así que también os digo que ha sido culpísima mía de que la he liado en dos partidas que me ha tocado. Hasta que al final me he dado cuenta y he dicho, a ver, se me está liando todo el rato en las partidas por jugar calmado. Y yo siempre juego haciendo muchísimas kills. ¿Qué es lo que ha pasado? Me he puesto a lo loco y he empezado a hacer kills. Y ahí hemos ganado. No me lo estoy creyendo. Nah, Papo se va. Papo se va y. Papo se va. Papo se va. Papo se va. Papo se va. Papo vale. Se va. Pobre Papo. Vale, estaba de electricidad, ¿no? Seguramente. No, un momento. ¿Dónde ha sido Cristinini? Electricidad. ¿Está muteado? No, porque no me lo esperaba. A administración a la tarjetita. Y luego una mierda con patas. ¿Cómo? Una mierda. ¿Cómo? Yo, a ver, no voy a decir ya que eres tú, pero vamos. Ha bajado Papo, y esto todo a oscuras, ¿eh? He visto a Papo bajar, yo he subido para arriba, me he cruzado con Cristinini. Pues ha votado ya, no se lo ha pensado mucho. Me he cruzado con Cristinini. Me ha convencido el argumento. Y he dicho, me han matado antes en la luz, yo no voy el primero. Me he metido, he hecho los cables. Sin ser el impostor, está calentito. Escucha, llevo 3 horas de tripulante, a mí al mínimo argumento te echo. Pero que habéis votado ya, cabrones, y no he podido ni hablar. A mí es que el argumento me ha convencido. Es que hablo muy bien. El argumento de mierda es que me la ha expulsado, es ella. Yo sé que Álvaro no es. Álvaro, que es el único que he visto. Debo estar ya aquí por si la toma. ¿Me habéis votado en serio? Cojo, ¿puedes confirmar que estaba contigo, cojito? Sí, mirándote, de hecho. Gracias. El cojito, el cojo está enfermo y yo soy su cuidador. Entonces ya hay 2 menos. Chucky y Willy estábamos a la derecha del todo en navegación. Yo también estaba ahí, también, pero estaba ya, ahí estaba sin luz, ya no lo la veía. La de siempre, descartado. Reven, te voy a cuidar. También os digo, sois unos cabrones. Pero ¿me habéis votado? Sí. Sois unos cabrones, rompen la luz y os quedáis en navegación, haciendo cosas… ¡Hostia! ¡Bueno! ¡Para Willy! Han votado los impostores, ¿eh? Sí, o sea, sí, que no era. Voy a hacer esto cuando sea impostor. Sin ser impostor. No era. Votaría a cualquier cosa ahora mismo. O sea que es barbe. Para las 3 de la mañana. Yo voto como alcaide. Soy yo, votadme. Ostras, no es mala, la de acusar a alguien. No es mala esa, ¿eh? Ostras, chaval. Claro, es que ponen los votos ocultos, pero al final no son tan ocultos porque. Es decir, se sabe. ¿Sabéis lo que os digo? Oye, se me ha roto. Ah, que tengo un cable metido aquí, de verdad. ¿Qué estoy haciendo? Es
Es que no me he bajado la tecla y tengo un cable metido justo debajo de la tecla del tabulador. Venga, ahora hay que ser más rápido, de verdad. ¿Cómo se nota que juegas en móvil, hijo? Voy a jugar a Brawl Stars. Vale. Wizak de repente viene aquí, de repente no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, no sé qué estoy haciendo aquí, parezco tontito, de verdad. Vale, me van a cortar el cuello aquí, me va a encontrar Rita, la cantadora. Vale. Vale, soy yo, aplaudidme. Ah, que no venía nadie a arreglar la luz. Vale, pues nada. Voy a hacer mis misiones. Oye, ya basta, ya basta de que nadie venga a arreglar la luz, macho. Escucha. ¿Queréis jugar otra y pasamos a la siguiente o cómo lo hacemos? Este va a ser la última. Me duele por Jackie que la haya vuelto a tocar y vaya ya matado a Barbe delante de cámaras y va. Y Jackie, claro, no ha podido reportar porque era su compañero. No, espera. Bueno, lo que. Yo no he visto nada. Buen argumento. Bueno, Wizak, que no he visto nada. Te falla que he estado con el viejecito. Que no. Wizak, te falla eso. ¡Qué hijo de la gran puta! Abuelo, ¿puedes hablar? Porque el abuelo estará loco, pero el abuelo no miente. Pero Ibai en cámaras, tío. Ibai, ¿sabes qué pasa? Que hay una cámara en la puerta de administración, que tienes que estar atento ahí, Ibai, te voy a dar una lección de vida, tío. Los cojos son muy mala gente, tío. ¿Por qué? Porque están enfadados con la vida, porque son cojos y cada pasito que dan les duele, tío. ¿Sabéis qué ha pasado? ¿Sabéis qué ha visto el cojo? Ibai se estaba haciendo el cojo a mi lado. Íbamos los dos. Yo los he visto. Los cojos. Yo los he visto. Se ha quedado parado un segundo, se ha ido la luz y ha vuelto a cojear. Solo diré. ¿Podrían decir que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo? Escucha, Wizak, yo te juro que no he visto nada. Jackie, o sea, que lo amas, no estaba... o sea, que estabais los tres juntos y le ha cortado el cuello en tu cabeza. Primero Jackie, que yo estoy cuidando a un viejo. Primero Ibai, que le ha cortado el cuello y luego Jackie. Vale, entonces yo. Pero no toquéis botón. Pero entonces yo, ¿para qué te cuido, Reves? Si te podía haber matado 200 veces. No voto de Ibai. Estoy rulando para que me proteja y dice: me has visto. ¡Qué tonto! ¡Frustrados! No voto de Ibai, 100%. ¡Qué tonto! Madre mía, cómo le han pillado. ¿Cómo le han pillado? ¿De verdad? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa en las cámaras? Los que tienen el IQ más grande van al principio de las misiones más peligrosas, ¿eh? Y yo por casualidad, la verdad. Increíble lo que acaba de pasar ahí. ¿Cómo les han pillado, tío? Ha sido increíble. A ver, sí, ni le han echado por la cara, tío. ¿Se está haciendo el cojo? Se acaba de ver aquí uno verde. Vaya, Jackie, sigue vivo. ¡A chuparla, cojo! ¡A chuparla, cojo! ¿Pero por qué os reís? ¿Por qué os reís? ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Me han caído? ¿Por qué te has reído? Bueno, pues porque he matado a Reven justo. Y como vale, pero es que ha sido más gracioso todavía. Estábamos Reven y yo haciendo Simón Dice y por una de las rejillas en las que está entre la izquierda la pantallita y la derecha donde tienes que pulsar tú, veo una cosa verde y sale sangre. Vale, sí, vale. ¿Cómo las he hecho si no hay luz? Willy, no huele. Porque cuando haces el Simón Dice, tienes luz. Pero ¿qué ha dicho que me ha visto entre la pantalla del Simón Dice? Muerto. Sí, en el centro justo tengo una a la derecha y otra a la izquierda. Que no te rayes. No, Willy, no había luz. Así que Jackie, no me la líes. Jackie, que os he visto yo los dos en cámara. Wizard, yo te prometo que no he visto nada, que estaría con el puto tabulador, coño, que no he visto nada, te lo prometo. Pero si he cortado, me he quedado quieto.
Y no había nadie, estaba solo el cuerpo, Jackie, el cuerpo de Reven. Pero tú me has visto a mí, Willy, de verdad. Sí, he visto un pegote verde. He visto un pegote verde. Estaba llegando a arreglar la luz. Y ya te digo que si Willy me ha visto llegar hacia donde estaba el Simon Dice, no, si no perdemos, o sea, si no ganamos, echamos Jackie, a la vida siguiente. Hay entre la izquierda y la derecha, las dos cuadrados, se ve el centro justo, que es lo único que ahí está iluminado. Y ha salido un pegote verde y se ha cargado a. Reven, ¿me puedes explicar una cosa? Estoy siguiéndote toda la partida, que te puedo no matar. Delatar, veces, pero mato a uno y me delatas. Tú eres tonto, si te vayas no te iba a delatar, te lo juro. Pero Jackie e Ibai otra vez. Yo no sé qué está pasando. La última. Pero si yo no te he votado. Que esto fue cortito, esto fue cortito. Yo no te he votado. Increíble, Wiza, que te mereces que te toque impostor. Sí, sí, sí. Matadle a Wiza, por favor. Soy tu guardaespaldas, Barbe. Porque si no, escúchame, no llegáis a la última, Madre mía. Yo he visto las cámaras. Me voy a esconder. Yo he visto las cámaras y iba a ir a matar a Wizak porque sabía que había. Lo sé, me he ido por abajo, me he ido por abajo, lo sabía. Sí, yo te estaba esperando en la mesa, Lo sé, lo sé, lo sé. Sabía que eras tú. Lo sé. Creo que voy a morir, pero creo que voy a haber también algo. Bueno, ¿me van a hacer la rata de la alcantarilla? Como mate Chucky me explota la cabeza, Me voy, Chucky me está arreglando la luz. Yo quiero cobijo. Quiero cobijo. Increíble, qué asco de tripulantes, de verdad, Estos tripulantes son asquerosos. O sea, estos tripulantes son lamentables, de verdad, Vale, pregunta a los que estáis a la derecha. ¿Quién ha sido el último en llegar ahora mismo? Papo, por abajo. Yo diría que es Willy, pero Willy ha bajado escudos, así que no. Yo soy recién en Papo llegó por abajo. Yo llegué por abajo, no, os voy a contar. ¿Quién venía de asteroides? Pues Papo. ¿Yo? Pues yo es Papo. Yo he subido, que estaba en navegación, que había ahí un porrón de gente. No, Willy no puede ser, porque Willy ya estaba a la derecha, porque yo lo he visto a la derecha. Pero me he cruzado con alguien, tío, y no sé quién, pero estaba cerrada la puerta de cafetería, he entrado a cafetería y ahí está el cadáver de Cristinini, en el medio, además. Tomándose una Coca-Cola, pues. Creo que estaba afectado. No estaba afectado porque estaba haciendo las hojas antes. Ibai no puede ser. Habíais muchos a la derecha, por eso digo quién ha sido el último en incorporarse al grupo. Ibai no es porque estaba conmigo en electricidad. Yo creo que es muy probable que sea. Sí, conmigo también, conmigo. Mira, yo no soy, pero te juro que si me quieren votar me harían muy feliz, de verdad. Pues vamos a votar a Papo. A mí si me lo pides así, que no he podido matar a nadie el día de hoy. Para mí, sargento, es casi como matar ya. Somos tres personas que no nos ha tocado impostor. Yo creo que es Reven, Esquipear. Wait, Zach, ¿has ido a matarme en admin? No, no he ido a matarte. Ojalá. ¿Seguro? Ya te hubiese matado, ya estarías muerto. Ya, seguramente. Recordad que matar a un cojo da muy mala suerte, Uy, los dos. Uno mucho, Vale. Entonces eres. Sí, soy yo. Según la teoría de Barbe, soy yo. Uy. Yo no he dicho nada. Pero hoy dijiste que los dos impostores siempre votan al que pide ese voto y si no hay votos, son los impostores. Pues yo creo que es él, Ostras, yo diría, chicos, que es él, ¿no? Es decir, si solamente hay dos votos y uno de ellos es él mismo, significa que el otro impostor no le ha, ¿sabes? Es decir, no le ha votado. Porque siempre que hay alguna oportunidad de votar, pues vota todo el mundo, ¿sabéis lo que os digo? Venga, hay un huevo, me queda aquí oscura. ¡No! ¡Willy! Demasiado lento, de verdad, demasiado lento. Es que se aprende, así se aprende en la vida, tío. A las duras. De verdad. Es que qué bobo soy, tío. Vale, pues yo creo que he descartado bastantes, ¿no? Sí, bastante. Vale, esto me alegra mucho porque me habían dicho en una resuscripción que el impostor era Willy, así que Willy. Vale. ¿Cómo te puedes decir eso siendo impostor, Ibai?
El cadáver de Willy Rex estaba en... Escuchadme, un segundo. El cadáver de Willy Rex estaba en la... En la esquina donde está la trampilla de electricidad. Y la puerta estaba cerrada y se acababa de abrir. O sea que ha sido hace 10 segundos. Más vale. O menos. Y en administración estábamos Malcaide, Álvaro, Reven y Chucky. Y ya que ha venido después, y después cuando ha llegado ha dicho, bueno, sabemos quiénes no son. Claro, somos cinco. Somos cinco, quedan Ibai, Barbe y Papo. Yo voy a contarles dónde estoy, que es un lugar que probablemente me incrimine. Yo estaba en el ala médica escaneando. Vale, ¿es verdad eso? ¿Quién ha mirado la mesa? Que alguien la ha tenido que mirar. Vale, una cosa. Yo estaba en la médica, no había nadie en... Yo creo que el que ha matado estaba en cámaras antes, ¿eh? Porque estaban las cámaras activadas, han dejado de estar, y en cuanto han dejado de estar, digo, vale, hay un fiambre ahí dentro. Me he metido a mirar, no había ningún fiambre, pero sí que estaba la puerta a punto de abrirse de electricidad y el fiambre de Willy. O sea, no sabía que usaban esa expresión allá también, la del fiambre. Acá también. Vale, ¿quién estaba en las cámaras? Nadie, ¿no? Y no lo van a decir. Ahí está. Vale. Pues el que mató al de electricidad. A ver. Tiene que ser Álvaro, ¿no? No, no votaría a Reven por si acaso. ¿Esta kill? ¿Esta kill no? ¿Dónde estabas, Álvaro? Chicos, ¿qué? Echemos a Reven por si le ha tocado de impostor y joderle un poco la tarde. Yo creo que no. Yo he votado a Reven. Escúchame, ¿quién me ha acusado para? Álvaro, vota a Reven y Reven, vótale. Impostores, vota a Reven y ya está. Chucky, ¿cuántas veces te vienen tocando los días hoy? ¿Seis? ¿Cómo? Increíble, ha sido como muy. Escuchas, tío. Como que he visto la muerte, ¿sabéis? Y he dicho, no me lo creo. Sí, votando, por favor. Es Jackie, ¿eh? Es Jackie. ¿Y has ganado alguna? No. Eso es duro. Es que es duro, ¿eh? Ah, pues sois unos putos locos de mierda, ¿eh? Te lo digo. Aparte, Álvaro tiene dos. Posta, ¿eh? Qué duro que te toque seis veces impostor, boludo. No me gustaría, la verdad. Es duro, Jackie. Es muy duro, ¿eh? Lo siento, Jackie, te quiero. Pobre Jackie. Esta tripulación se va a agarrar impostor, ¿eh? Álvaro tiene 12 pantallas encendidas. Increíble, tío. Es que... Hablo y... La lío, tío, siempre. Ya está. Odo Simón dice... Y ve a ver a los muertos. ¿Qué hace Reven? ¿Cojeando? Vale, aquí tal. Chucky está aquí. No hay ninguno rojo. Tío, no veo a nadie, tío. Vale, está ganándose la confianza. Baja, se va a cargar seguramente a Reven. ¿Cómo? ¡Oh! ¡Qué suerte, tío! No lo han visto. Y se ha metido en la trampilla al lado suyo y le ha salido bien, tío. ¡Qué buena! Creo que han pillado ya, ¿no? El cadáver. Vale, ya está. Vale, ya tiene para hacer otra kill. Se la puedo hacer aquí, ¿eh? Se la puedo hacer aquí ya. Hazla. ¿Va a tocar el botón? Vale. ¿Qué pasó? Hostia puta. Ibai también está. Han matado a Ibai también, tú. Venía de la derecha. Me he encontrado con Wizak subiendo de administración. Ajá. Y estaba el cadáver ahí a la izquierda. Ajá. O sea, he ido por arriba de la mesa, he bajado y he visto el cadáver. Jackie, okay, yo lo no siento mucho. Un segundo, Papo. Tú has visto, ¿no? Wizak. Sí, te he visto, Jackie. ¿Sabes qué pasa? Que también te he visto en cámara saliendo por la alcantarilla a la derecha. Pero ¿cuántas veces te ha tocado, Jackie? Que me voto. De verdad, llevas 10 veces y no has ganado ni un. Son Wizak y Papo. No he salido de ninguna alcantarilla. Son Wizak y Papo. Que no he salido de ninguna alcantarilla, literal. Mira, a ver, Reven, ¿para qué voy a salir de una alcantarilla?
Porque has salido de la cantería de navegación, tú sabrás por qué. Es justo, qué? Pues, es mala suerte porque justo he tenido cámaras y has salido de la cantería. Porque me gusta salir por la alcantarilla. Que no. No he salido por la alcantarilla, pero si quieres votarme, votame, no pasa nada. No, que evidentemente que te voy a votar. Vale, escúchame, he puesto cámaras 3 segundos y ya que he salido de la alcantarilla de la de navegación. Álvaro, ¿tú qué piensas, tío? Yo sé que tú eres bueno. No sé, tío. Tú y yo estábamos ahora en electricidad. Hay un asesino que ha matado a dos, ¿no? O sea, ha muerto 3 en esta ronda, ¿no? La primera kill sí, solo podía hacer Papo, Jackie y Barbe. Barbe está muerto. Quedan Papo y Jackie. Ahora, esto es muy sencillo. No sé si es Papo o... Yo diría que Reven no, porque estoy con él antes. Y Álvaro diría que tampoco. Escucha, yo estoy con Reven mucho tiempo. Yo no sé tiempo. Si alguno Jackie, estuvo conmigo... Está descartado. Perdón, si tú que has salido de la cantarilla, ya sé que tú eres. Estoy pensando en ese otro. Yo creo que son... ¿Sabes lo que pasa, Wizard? Que se ha jodido el oxígeno. He ido yo a arreglarlo. Han arreglado de arriba y tú has venido a arreglar el oxígeno de abajo otra vez. Álvaro Reven. O sea, he visto a Jackie salir de una alcantarilla de la derecha. Vale, si me queréis creer bien, soy yo. Jackie ha jugado hoy 15 veces impostor, no ha ganado ninguna. Pues que siga siendo así porque ahora, eso no se lo merece. Yo creo que ahora no es Jackie. Que sí, que no. Tendría que haber votado a Papo, tío. Que gane una, el pobre chaval. Pero que no gane una, Jackie. Si merece ganar, que no gane. Era Jackie, era votado a Jackie. Era Jackie. Merece ganar. ¿Quién la ha skipeado? Reven, creo. ¿Quién skipeó? Reven, ¿qué haces, tío? Dale, Pues ya está, yo no soy, es imposible. Hostia, otro compañero. Hostia, os habéis liado. Sí, claro. Bueno, les podría dar tiempo, No llego, tío. ¿Toca un botón? ¡Ay, Jackie, que no te ha dado tiempo! Muy rápido es ese saboteo. Vale, son Jackie y Papo. Sí, seguro. Sí, mis cojones, escucha. Jackie, no te ha dado tiempo. Escucha, para. ¿Puedo hablar un segundo? Porque la verdad, igual estoy bastante... O sea, tengo que jugar el Twitch Rival de Fall Guys y si me votan me hacen un gran favor, de verdad. Así que, por mí, votenme. Pero ahora, apelando a la lógica. Recién voté a Chucky, hubo dos votos, hubo un skip y hubo dos Witzak, que en ningún momento se puso sobre la mesa. O sea, que los dos impostores se pusieron de acuerdo, no sé cómo, para votar a Witzak. Porque yo, me quedé al lado del botón de la mesa para tocar. Que yo hubiese ganado esta partida, que no saboteo segundo. No, porque me espero 15 segundos. Saboteo. Porque hemos quitado el reactor rápido. No, escúchame. El reactor hay que sabotearlo 10 segundos después para que te dé tiempo a matar. Yo no hubiese hecho eso. Yo no hubiese hecho eso. Y he ido el primero. ¿Sabes qué me parece raro? Reven, me parece muy raro. Cantarilla en cámara, si no sé por qué estamos todos medio eufóricos. Estamos todos medio eufóricos y nadie. Cuidado los impostores, sí. Jackie, ¿puedo decir algo? ¿Pero por qué no votan a Papo, que es 100% seguro? Vamos a votar a Jackie, pero me parece algo muy raro. ¿Por qué, Reven, no propusiste votar a Jackie cuando dijeron que salió de Cantarilla? Porque me fiaba de Jackie diciendo que no. ¿Y quién vota a Witzak de nuevo, men? Yo había votado a Witzak. A mí ahora me vota Jackie. Yo, porque es un cabrón, tío. A ver si lo pillo, lo reviento alguna partida, hostia. Es que eres malísimo. Eres muy malo, Jackie. ¿Ya? ¿Le había vuelto a tocar a Jackie? Si no, no hemos perdido, míralo. Le ha tocado 9 veces a este hijo de la gran puta, hermano. Pero. A ver, si está dudando, dice, no sabemos si es Chucky o Wizak. Tío, pues vota al denominador común, que es, que es Papo, ¿no? Que era quien sabía al 100%. Hola. Álvaros. Dime. ¿Lo viste? ¿El qué? Sí, yo estoy en administración, tío. Estoy juntando los cablecitos y mirando en la mesa. Estabais los tres en el reactor. Bueno, te digo lo que pasó. Sabotearon el reactor, fui a arreglar, pongo la mano, no se arreglaba. Me acerco, Witzak parado arriba del cadáver. Pero Papo, ahí tienes que matarme a mí. Porque yo he hecho a Jackie y no hemos perdido. La verdad no nos conocemos. No sé si te estás queriendo hacer una gameplay, si estás streameando. Yo no estoy ni streameando ni grabando.
te acabo de ver matar. No conozco a Alvarus y lo más probable es que te quiera vos. La verdad, no me importa. Lo mataste y es una buena jugada. Está bien, le hiciste bien. Pensé que estábamos todos ahí en el reactor y que Álvaro te había visto, pero sé que estaba en la administración. Nada, no tengo mucho más que agregar. Álvaro, también podías haber venido al reactor, que nos ahorrábamos aquí líos. Pero aquí es bastante sencillo, quiero decir. Yo he echado a Jackie. En otro lado, por si yo he echado a Jackie. Jackie era, o sea, era el otro impostor. No tiene sentido que llegue aquí. No tiene sentido que diga que mi compañero ha salido de una alcantarilla, con lo cual. ¿Cómo sabemos eso? Porque no hemos perdido. Pero yo voté, en la anterior yo voté a Chucky y no lo sacaron. ¿Y Álvaro, vos lo votaste también a Chucky? Porque sí, hubo dos votos. Yo siempre he votado a Chucky. Siempre. Y hubo dos votos. O sea alguno no le entraría el voto. De todas formas, desde la primera ronda, Papo. No, Papo miente como un cerdo, ¿eh? Triangulando entre ti, entre Chucky y entre nuestra Barbe o Ibai. Sí, chicos. Imposible gameplay con esta gente, Papo, tío. Imposible. Tío. Abrazo grande. Es complicado. Chucky. Chucky, estás loco. Abrazo grande. Papo, me has votado, papo. Willy, mañana juegas por la noche, cerdo. Chucky, Chucky, te digo la verdad. Es que encima está Chucky, chavales. Nadie ganó, pero yo sí gané la partida. Vamos. Vale, chicos. Papo lo hace muy bien, la verdad, Me gusta mucho jugar con esta gente, solo que hoy se ha juntado un IQ. Que no da tiempo, ¿sabes? Lo que me he dado cuenta en esto ha sido que tengo que matar mucho más rápido, ¿sabéis? Es decir, tengo que hacer kills sin parar. Porque esta gente juega muy lento y se estudian todo. Y sin embargo es, hay que ir, pum, matar, ¿sabes? No parar de matar y ya está. Así que bueno, chicos, aquí me despido, espero que hayan gozado. Mañana nos vemos con más. No sé a qué horario directo, pero bueno, os iré diciendo. Y nos vemos la próxima. ¡Adiós!